Muy buenas tardes amigos y bienvenidos a la continuación de lo que no pudo ser en Twitch, el directo, segunda entrega de juegos para Game Boy Advance. Hemos tenido un problema con YouTube. YouTube está teniendo cortes, micro cortes o petes totales, con lo cual no nos dejan retransmitir en condiciones. Así que oye, pues nos venimos aquí Santa Pascua. El caso es que si aquí no tenemos ningún problema, ya sabéis que aquellos usuarios de YouTube que no seáis amigos de Twitch o que simplemente prefiráis aquella plataforma, pues en unos días pues se traslada su exportar vídeo allí y tan amigo. Seguirá conmigo Fernando García, al cual le doy las muy buenas tardes de nuevo. Fernando, muchas gracias por tu paciencia, al igual que la gente que nos acompaña. Fernando, no sé si me escucha. ¿Está muteado? Vale. Pues con Vale, lo... perdón, 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 que se me había ido la olla, que estaba aquí intentando solventar los problemas que tenía con el Flash. Y bueno, sí, lo que no ha podido ser en YouTube, pues lo continuamos aquí, ¿no? Saludos para la gente que te sigue aquí en Twitch y que no me conozca. Y bueno, vuelvo a saludar a la gente también que nos sigue en YouTube para cuando vuelvan a ver el vídeo subido. Muchísimas gracias, Fernando. Y también tenemos una nueva incorporación que ha pasado el día afuera, como es David Troma. David, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por unirte aquí a la fiesta. Muy buenas, después de estar en una tienda que vende cosas japonesas, tema retro, pues nada, estoy por aquí. Muy bien, pues vámonos con el otro. Ya vimos un Crash Bandicoot en 2D. Vamos a poner su segunda entrega. Hubo dos entregas de Crash Bandicoot. Habéis visto qué rápido hemos pasado a la acción. No quiero perder tiempo. Aunque si bien es cierto, David, que lo que acabas de comentar, y perdona que te haya cortado, Sí. sí bien es cierto que has estado en una tienda de segunda mano de artículos orientales, en lo que se refiere a la electroinformática. Me gustaría un Sí. poquito que me contara, ya que ha sido la primera vez que has ido con el amigo Sí. Tuna y eso, ¿qué había por Sí. allí? ¿A qué Sí, precios y en qué estado? sí, te digo, he estado con Tuna y Yuri, que son los compañeros de la retro, perdón, de retro, de Arcade Car. Esta gente está anunciada en Wallapop, por si a alguien le interesa. Es la población de Gerona, por eso digo algo, información. No tengo un problema yo para darla. Y a ver, ¿qué tenían ahí? Pues he visto desde Neo Geos con caja, precios que te asustan solo de oírlos. Sí. Juegos ya ni pregunta para no asustarte más, pues ya está tirando. He visto Saturn, he visto Play 1, Play 2, Play 3. He visto de la Famicom, he visto de la Master System japonesa, que tiene un nombre que no me acuerdo cómo se llama. He visto de la Super Nintendo, he visto también he visto la PC Engine, la SCUCAR, he visto 3DDO, bueno, típico de Game Gear, bueno, el Game Boy Advance. He visto la Vita, he visto la PSP. He visto una Play 1 japonesa con caja y todo tipo de sticks, tanto de Saturn como etcétera, 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 etcétera. Muy bien. Bueno, pues como no se acostumbre, saludar a Bedva, David Roma, Alex 40, Alex que nos ve desde Argentina. Alex, muchas gracias por tus presentes en forma de juegos de Steam, a los que después les daré un vistazo. Muchísimas gracias y un saludo allí a toda la comunidad argentina hispanoamericana que nos ve. Avis, Miguel Cobo, José Barros, que dice que no lo ve, ¿vale? Y a muchos usuarios de YouTube, seguramente aquí tengáis un user distinto, así que por favor, no os camufléis y decirme quiénes sois, ¿eh? Como por ejemplo, Klopp. Clopefer, que no sé si eres asiduo de YouTube o eres asiduo de aquí de Twitch. Pues oye, pues en todo caso, muchas gracias y bienvenido. Y oye, si sois como Retroabuelo, que tiene ahí un nick raro de Twitch, porque Retroabuela ya ves tú que tiene la cuenta desde, si me apura, desde antes de la cuenta de YouTube, ya tenía la cuenta esta de Twitch, ¿vale? Y ahí hay mierda para mí. Mira, pregunta Avis si tienen Ah. Famicom o si habían. He visto juegos, la máquina no, pero como yo he ido ahí a preguntar, no sé, pues imaginaos, he ido a preguntar que es MSX, que me han dicho que sí, todo es por encargo, cada 2 meses traen cosas. Lo mismo imagino que es que si pillamos una Famicom, seguramente tendrán. Si acaso Avis, por interno, te paso el teléfono de esta gente y tú ya te pones de acuerdo con ellos. Ya te haces cargo, yo ya ni entro ni salgo, ¿sabes? Muy bien. Pues nada, ya estáis viendo que este Crash Bandicoot que cuenta cinemáticas y eso, la verdad es que está bastante entretenido. Ya vimos que el primero llamó bastante la atención. Y eso es por el asunto de que estamos acostumbrados a ver el típico Crash Bandicoot en PlayStation, más conocido, ¿no? El primero.
y estábamos acostumbrados a verlo eso, ¿no? En una especie de pseudo 3D, ¿no? Con vistas desde atrás. Aquí, a ver cómo coño salto aquí. Si puedo, aquí tenemos el interrogante. No sé, pulsa si habéis... para saltar más rápido. Si no sé, Javis, me tienes por Facebook. No, no lo sé, dímelo tú, ¿vale? Si no, ahí me mandas un freebie y te paso el teléfono. El chico se llama David, igual que yo. Y bastante bien. Bueno, no me... A ver, sabemos lo que valen las cosas, pero normal, no te lo van a regalar. Yo también sé que ganas el dinero. Pero pues, está bien, no, no me ha disgustado. Por ejemplo, vendían, para que os hagáis una idea, vendían los sticks de la Sega Saturn, que son el modelo aquel japonés, ¿cómo se llama? Los mandos japoneses, no, ¿cómo se llama? De vuelta. A 39 euros. No lo veo caro. No está nada caro. Bueno, ya me vais diciendo qué impresiones tenéis de este Crash Bandicoot, porque gracias a Dios una de las cosas buenas que tiene Twitch es que suele ser el lag es menor desde que yo emito hasta, ¿vale?, hasta que lo veis vosotros es menor, y a eso va a ayudar, ¿verdad, Fernando?, ¿verdad, David?, que veáis los juegos con más antelación, decir, espérate, que no lo veo, sí, ¿no? Sí, aquí se ve más rápido. Y me suena que esta está para Play, el Crash este, me parece, sí, ¿no? Exactamente. Claro. Suena. Bueno, ya que estamos, mientras que hablo de estas cosas, decir que aquí en este canal de Twitch apenas tengo cosas, pero sí es verdad que lo que estoy haciendo en este canal de Twitch viene a ser juegos indie y la saga de Diablo, ¿vale? Es lo que más estoy subiendo aquí. Cosas que no sé si con el tiempo llegaré a exportar a YouTube o no, ¿no? Pero en principio es eso, ¿no? Bueno, fijaros en esta fase, la fase del agua, la calidad que tiene el agua, tío. Parece muy guapo, sí, muy cercano, si me apuras, al Wave Race de la Nintendo 64. Muy, muy realista, sí. Chulísimo, tío. Parece que el Wave Advance es la hostia. Y no creo que sea un delfín, lo que veis detrás. No, porque cuando abre la boca tiene dientes ensangrentados. Sí, por eso lo veo con malas intenciones. Dientes ensangrentados como las perlas de Alaska y Dinarama, en aquella canción épica, Fernando. Perlas. A ver si ensangrentadas. Su dentadura. Flores pisoteadas. Aquí, retro hasta la muerte, vamos. Ya te digo. Un temazo ese, ¿eh? Sí, la gente que nos sigue normalmente en YouTube sabe de cómo las gastamos con los temas estos. ¡Ah, ¡oh, mierda! Ya está conmigo. Bueno, como veis, es una costumbre que tengo yo aquí en Twitch, es que normalmente siempre juego con el careto, ¿vale? Nos comenta el amigo Alex, que excelente consola, joder, que hay otra vez, tío. Excelente consola esta Game Boy, su portátil favorita y le ha echado horas y horas. Una gran máquina. ¿Me equivoco yo o las estas cosas verdes, que parece que son plantas, te hace retroceder, ¿no? Te hace como ir más lento, ¿no? Es el nitro, joder. Se supone que es para ir más rápido, pero es que me estoy chocando con ellas una y otra vez. Sí. Por ahí dicen que ahí está el tiburón. Se la llevo, el tiburón. O sea, esa canción también le ha dado calor, ¿eh, Fer? Sí, y bastante molesta. Joder, macho. Es que no, y luego pregunta si os deja cambiar la calidad de vídeo. A mí me sale desactivado. A mí de momento tampoco me deja cambiarlo. Eso es una cosa que evidentemente, Miguel, no me preocupa absolutamente nada. Con que lo veáis, me escuchéis a mí, a los compañeros. Sí. Perfecto. ¿Para qué más? Se ve bastante bien, la verdad. Yo no veo tan mal. Hombre, para tal y como lo estoy viendo yo, está genial. Hombre, ya me decís, porque no estoy acostumbrado a tener tanta gente. La verdad es que aquí esta plataforma, al menos Twitch para mí, Twitch para mí es una plataforma, no tiene tantos seguidores, por decirlo así, como YouTube, evidentemente. Aunque sí es cierto que cuando hago según qué gameplay, pues viene gente. Pero ya me decís vosotros, que sois los usuarios habituales y clásicos de YouTube, ¿vale? Si la calidad del audio y del vídeo, pues tan buena como YouTube. Está se ve bien, si hay parones, etcétera, ¿no? Mira, prefiero que se vea un poco menos, pero vaya fluido. Vale. Buxallag, que ya lo hemos tenido. Hostia, la dentadura que tiene el cabrón. Al compañero Buxallag ya lo hemos tenido allí en el chat. Nos dice que esto es un juegazo, que a ver si Crash vuelve algún día, porque no como el Spyro de Dragon.
Bueno, un poco de todo, el Spyro tampoco estaba tan mal, ¿eh? Estaba graciosete. ¡Oh, mierda! Me creí que me había llevado por delante el Caimán y no. No me lo había llevado por delante. Bueno, fijaros, estoy comprobando lo que comentaste antes, que el lag es muy mínimo, ¿eh? Es mínimo. No tiene nada que ver. O sea, es que en YouTube es casi eterno. Sí. Es que para esto me gusta más el Twitch, me gusta más. Quizás porque hay menos gente, no lo sé. Me gusta más. No. Yo, la verdad es que Twitch es una plataforma que para los gamers es mucho mejor que YouTube, ¿eh? Ya lo digo yo. Lo que pasa es que, claro, el número de suscriptores, la del partner, llamarlo como queráis, esta plataforma en todo caso, en mi caso, no en el caso de otras personas, pero en mi caso es una plataforma bastante minoritaria, ¿no? Pero francamente... Y date cuenta que está empezando a nacer, como quien dice, ¿no? No, Twitch lleva ya mucho tiempo. Y hay una comunidad hispana streameando juegos, incluso juegos retro, muy amplia. Pero todos se acostumbran a los amigos, por así llamarlo, ¿no? De un directo. Uh-huh. No te extrañe que acabemos emigrando la mayoría barata. Yo sinceramente... Como bien acaba de decir por ahí Clofter, es una plataforma claramente para gamers. O sea, es que de hecho, por ejemplo, lo he hablado mucho yo con Kiko y con vosotros, evidentemente los usuarios que como Kiko hagan directo de charloteo, Twitch no es su plataforma. De hecho, Twitch no te deja hacer eso, ¿no? No te deja hacer eso en el sentido de que si tienes un vídeo en el cual no como se suele decir, no te pones a jugar, te da la patada, pero rapidito, rapidito, oiga. Bueno, pero es que estoy viendo... ¡Oh! Uy, qué suerte. Yo si hiciera directos, me voy directo al Twitch. Sí, pero por ejemplo, Twitch, que es una plataforma que desde mi punto de vista es mucho más cómoda y de mayor calidad que YouTube para el tema de directo, parece ser que a vosotros, y cuando digo vosotros, incluyo también a vosotros dos, no acaba de entrar por los ojos como que, oye, hazlo mejor en YouTube porque es más cómodo y tal. Sí, vale, pero... Pero tarde o temprano, mira, por ahí ha llegado Speedy, hay o más, pero tarde o temprano sí es cierto que la gente que hace videojuegos acabará viniéndose aquí. Ah, otra piña me da. Bueno, Speedy. Acabará viniéndose aquí fijo, ¿eh? Yo soy un día hago directos de, digamos, de gameplayers, me vengo aquí. Ahí, por dos motivos, yo no voy. Tengo dos motivos y tú sabes cuáles son. Son obvios, pero bueno. Pero, gracias a Dios, esta es una plataforma. Otra cosa es que utilice el YouTube después como plataforma, digamos, de eso. O sea, lo que haces tú, grabarlo y pasarlo ahí en diferido. Sí, es una opción que además eso es una, sí, opción eso sí, super, lo veo una opción muy buena. Una opción súper cómoda que te da. Sí. Y dice eso, dice después lo que tú haces, y los pasas a iVoox, ¿cómo se llama? Aquello de. Los de, exportas. Del. De la palabra, bueno. El que saldrá en los podcasts. Sí, las porto a iVoox. Aquellas charlas que me parecen interesantes, pues sí. No todas, pero sí muchas, ¿no? De hecho, ya sabes tú mejor que nadie, David, que yo las series anuales de microordenadores, quitando la de MSX, porque me la habéis pedido usuarios de MSX, yo no tenía pensado ni de coña, ¿no? Ponerla en allí, pero bueno, oye, si la gente lo demanda, yo no tengo ningún inconveniente, porque es tan fácil como bajarlo, resubirlo y ya está, que tampoco se pierde tanto tiempo, joder. Bueno, pues qué os está pareciendo este jueguecito antes de pasar al siguiente, porque si no yo, mientras que sigo charlando, yo me echo aquí un... A mí una maravilla, y además a mí que Crash Bandicoot también me gusta bastante, así que... Un personaje querido, ¿eh? Sí, bastante, sí. Si tienes la línea muy mala, da igual cuál utilices, vas a ir mal igual. Digamos, este es de 9, el juego este. Sí, 9, bien puesto. Pero por todo, vamos, a nivel jugable, y ver que Juan que se lo está pasando pipa con el juego, sí. La música, todo. Todo está. Es que lo vuelvo a repetir, bueno, lo diré aquí porque para la gente que te sigue aquí en Twitch y no haya ido a YouTube, pues la consola es que tiene un catálogo estupendo. Y ya como máquina, pues ya ni te digo. Es que le recuerda mucho al Príncipe de Persia. Esta parte o sí. Incluso si me apuras un poco a Aladdin. Sí, también lo iba a decir yo. Tiene un, ¿sabes? Un aire muy así. Es muy Aladdin esta parte, también. Sí, también. Hombre, también veo que tiene cuenta en Twitch el amigo Juan de. Menos mal que tenéis los buenos, tenéis cuenta en Twitch. Muchos buenos tenéis. Muchos, no todos, pero bueno. Me falto yo, cojones. Yo me lo puse hace unos 3 meses. Me llevo poco.
Bien, vamos a pasar al siguiente. Bueno, antes estuvimos viendo juegos, como decía yo antes, de navecita, y me faltó por poner uno. Me faltó por poner uno que es bastante, bastante original. De hecho, aprovechando que estáis todos por aquí, que está José, que hay unos pocos, y Speedy también, ¿me vais a decir ahora si este juego salió en otras plataformas o si es exclusivamente aquí para la Game Boy Advance? Vale, y hablo del Special Fortress Back to the Trench, donde manejamos, se lo he estado comentando tanto a Fer que me pareció un juego sumamente entretenido. Manejamos un helicóptero al más puro estilo Swift, ¿no? O Silk Worm, pero... ¿Qué más? Al Sweet Amiga. ¿Rush Universe? No, Special Fortress Back to the Trenches. Tres, va. ¿Vale? Que digo que es un juego donde manejas un helicóptero visto desde arriba, al más puro estilo Tiger Ellie, al más puro estilo Twin Cobra, 1942, en fin, todo este tipo de juegos. Y donde tenemos que escoltar un... convoy de camiones, ¿no? Hacia su destino, ¿no? Entonces, pues, lo único que tenemos que hacer es eso, ¿no? Matar, pero estar pendiente de ese convoy, ya que en la superficie hay tanques y hay todo este tipo de historias, y la verdad es que está muy bien. Respecto a lo que me pregunta Alex, si he probado las arenas del tiempo, decirle que sí, lo que no sé si después lo llegaré a poner, ¿vale? Porque tengo una lista aquí todo retro preparado para poner, y no sé si la dará tiempo a poner, ¿de acuerdo? Claudio López, buenas de nuevo. Venga, vamos a echar a este CT, también conocido como CT, una partidita. Bla 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 bla. Perdonad que quite esto, pero si no, aquí tenéis las opciones: Power, Challenge, Misión. Vamos a coger una misión. Y ahí tenéis los servicios secretos, han confirmado lo que nos teníamos. Hay malos por todos lados, bla 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 bla. Y tú eres el único que puede salvar el mundo y ese tipo de historias, ¿vale? Lo típico de siempre. Vamos, sí. se han calentado mucho la cabeza a la hora de hacer la sinopsis del juego. Ya la serie era. Es que los rebeldes, bla bla bla, bla, menos mal que le gusta. ¿Veis? Dice convoy, me reciben 5 sobre 5. Al menos uno de nuestros camiones debe llegar a las puertas de la ciudad. Recibido. Al menos uno. Ahora vais a ver que hay unos pocos, ¿vale? Bla bla bla. Esta mujer, las marcas y los pómulos en exceso, como veis. Bueno, ahí estáis viendo. Podemos disparar tanto disparos hacia arriba, ¿vale? En vertical, o disparos hacia abajo, más puro estilo Sebius o el X-Mission. Entonces nosotros vamos a acabar con esto. También a Suiza Amiga, que flipas, ¿eh? Ahí ves el convoy. Y nosotros, pues eso, ¿no? Tenemos que intentar por todos los medios. Ahí veis los tanques, que están puestos estratégicamente. Es muy curioso, la verdad. Sí, muy bueno, tío. Y tiene una calidad, si os fijáis los detalles en superficie, no, en superficie en el suelo, si os fijáis los detalles de cómo esas nubes que están pasando, ese pequeño detalle, hay que estar ahí, hay que estar al loro de eso, ¿eh? Porque esos pequeños detalles que a veces con la viciada se nos pasan, pero es una verdadera delicia visual este juego en ese aspecto, ¿vale? Joder, me está dando aquí... La del Parne. La del Parne por Detroit. Estos primeros niveles son muy facilitos, ¿eh? No... Sí, para que te vayas confiando, pero a medida que va avanzando el juego, la confianza va desapareciendo totalmente. Los tanques están siendo muy benévolos. Sí. Escuchad la musiquilla. Este juego está bastante chulo. Y es muy original, ¿no? Eso del género del Protect M, ¿no? De protege a algo, ¿no? Como hablábamos esta mañana en directo de Spectrum de la Action Force, ¿no? Sin ver. Esos misiles teledirigidos son veneno. ¿Veneno? Joder, ha durado, ¿eh? Claro, pero es que donde estaba la torreta no tengo yo acceso, tío. Y ahora desde Spirit también está para PlayStation. Ah, vale. Es que no sabía yo si estaba para PlayStation, que es bastante similar. Muy bien. Sí, tengo una idea. Recuerda la contraseña para tu próxima misión. Este Special Forces salió muy bien pensado para aprovechar las posibilidades de la GBA, si también existe una versión para Play. Gracias. En este caso justificado, Crash Nation en 3D y la Game Boy Advance intentó mantener el diseño de carga. En la buena elección hacerlo, lo que habéis realizado. Vale. El helicóptero, dice Miguel, como que es estilo Thunderblade. Alex dice que no lo ha jugado, que es parecido a la Suite de Amiga, ¿verdad? Sí, es cierto, tiene... Dice José Barros, que sinvergüenza, dice, me han dado el que a comprar mientras lleve el directo, en plan negrero. Y yo, tío, hay que ver, hay que ver. José, capote para ti, ¿eh?
No, te digo una cosa, Fer, cuando ya tienes peque, te las tienes que ingeniar de alguna manera. Anda, que ya os vale. Para saltar pulsa el botón A, aquí lo tenemos. Esta especie de mini tutorial. Un poco aquí, como veis, un poco Metal Slug esto, ¿eh? Ah, mierda, he puesto muy cerca del bidón. O sea, el juego tiene un poquito de todo, ¿eh? Sí, muy original. Bueno, siempre, no sé por qué, pero los malotes de estos juegos son siempre, están como siempre como dejados de la mano del jefe. Tienen pinta de vagabundos, de pobre, ¿verdad? Ahí desaliñado con esas barbas, ¿verdad? Un poco Metal Slug le recuerda a ciertas partes, ¿eh? Poco o mucho. Casi vamos mucho, ya. Vamos a coger aquí balas. Ya ni poco siquiera. ¿Habéis visto que cuando estamos cerca de... Coño, he cogido energía y me he dejado caer al precipicio. Habéis visto que cuando estamos cerca de un Simber, al más puro estilo Shinobi, rebaneo. Es cierto. Ya. Porra. Dios, ¿qué? Me ha dado una patada en los pengue. Joder, tío. Hijo puta, me ha dado una patada en los mismísimos. Ahora lo vaya a ver. Me ha dado una patada. Como diciendo, toma, donde duele. Que se parece al Metal Slug. Parece un huevo. Sí, es lo que estábamos comentando ahora. Aquí veis este pequeño elemento plataformero para coger aquí las balas. Vamos arriba a ver si podemos coger un poquito de vida. Ahí. Muy buena, Lor. Lor FPS, muy buenas, chiquillo. ¿Qué tal? Buenas, aquí andamos otra vez. No, si vamos a hablar a Claudio López, buenas noches. ¿Cómo se nota que juego con mando? Y J. Barros 3D, pues buenas noches. Siempre es José. Sí. Ay, bueno, ya no puedo ir por aquí, pues voy por aquí. Lo que pasa es que cuando fijáis, sí. Cuando te giras de un lado a otro es muy brusco, ¿no? Un poquito brusquete. Y la velocidad de disparo tampoco es que sea la gran maravilla, ¿no? Pero bueno, tiene detalles muy buenos este juego, toma ahí. Oh, puta, ¿habéis visto antes el detalle de la patada que me ha dado? La patada. Eso no es patada voladora, eso es patada rastera. Más patadas en los mismísimos. Tío, mira este, a los Splatterhouse, mira. Mira, hay uno en los Splatterhouse con la máscara gran de... Gran juego también es Splatterhouse. Bueno, un poco... Por aquí un poquito el escenario, un poquito se ve que han estado como ocupados con la guerra, ¿eh? Madre mía. Están todas las casas hechas mixto. Mira el desplatero ahí arriba. Todo equipado. Lleva espada, lleva careta. Oh, mire, que aquí viene el hermano. Ahora, a tu casa. Bueno, pues otro juego para mí de notable alto, ¿eh? Está bastante bien. No puedo... Además, tiene un poco de todo, ¿eh? Joder. Una castaña me ha dado este. Bueno. Vamos para abajo y si no, pues ya, como digo, ya sabéis que tampoco... Es que me vicio estos juegos, tío, y... Se nos va el santo al cielo, ¿eh? Vamos con el siguiente, porque la Game Boy, como ya he dicho, tiene un catálogo increíble. Y lo que tiene preparado Juanjo no es para menos, ¿eh? Él ya lo sabe, Fernando ya lo sabe en exclusivo. Evidentemente, como dice ahí el amigo Miguel Cobo, tiene una mezcla de géneros. Este tanque no debería estar ahí. Está claro que la red nos lleva mucha sorpresa. No parece estar vigilado. Pulsa el botón R. Y los mandos son bastante sencillos. El botón A y el botón B para disparar. Y puedes entrar y salir del tanque siempre que quieras. Pero cuidado, bla, bla, bla. A lo Ikari Warrior, vamos. Que cuando... Toma, ¿ahora qué es? Este me ha gustado, ¿eh? Este de tu profeta Slug. Toma, está muy guapo. Yo le pongo un 9 alto. Sí, yo también. Mira, lo paso por encima, ¿eh? Es que hasta lo del tanque han copiado, tío. Sí. Bueno, va, si os parece, vamos a hacer una cosa, ¿no? Vamos a quitar este CT y vamos a poner directamente el Metal Slug que había para la que voy a más. Y ya que hemos visto un clon, pues ya lo hacemos, ya nos dejamos de tontería y vamos a lo práctico y poner el Metal Slug directamente. La versión original, anunciado en televisión. Rechazo imitaciones, como decía aquel. Ahí, ¿no? Metal Slug Advance. De SNK Play More, que es lo que tenéis que hacer. More Play,
More play, menos sardinilla. Venga, vamos a echar un vistacito normal. Podéis seleccionar aquí señor o señor. Vamos a seleccionar el señor Walter. Este metal es un... Está muy bien hecho, está muy bien hecho para la puta consola esta, tío. Mira, por ahí los FPS nos recomienda el Splatterhouse de PS3, equipos 360, muy bueno, y además al avanzar en los niveles desbloquea los clásicos completos. Curiosos. Metal Slug me encanta, ¿no? Es una de mis sagas favoritas, con diferencia. Me lo he pasado pipa y me lo sigo pasando pipa. La semana pasada estuve jugando en el mercado. ¿Lo tiene allí en la asociación? ¿Está bien? No lo van a tener, no lo van a tener. O sea, yo pregunto. Me pillo una viciada que no veas. Fijaros que me tiré una hora y pico con él, no había nadie. Fijaros que evidentemente, obviando lo del tema de del tamaño de los sprites y eso, la versión es muy buena. Muy buena y muy meritoria, tío. Uy, que me tira granada el Simber. Espérate que tengo aquí una mejora. Simber tanque. El Simber tanque ahí. Toma, la voy a enterar. Uy, mierda. Yo la de monedas, bueno, en la época de la peseta, la de duros que habré echado yo las máquinas estas, tío. O sea, es que era el rey indiscutible de los salones recreativos, Sí, pero hombre, Dios. Que se nota también, y el MyFly. Llegó a haber una cola también impresionante para jugar a estos títulos, increíble. Y también otra cola que yo también recuerdo, la ya más antigua que esto, de la Final Fight también, de Capcom. Que pues por cierto, incluso, que la versión había... que vimos el otro día de Final Fight para esta consola era realmente cojonuda. Había gente que hasta se peleaba para ver quién se metía antes a jugar. O sea, por eso os lo digo todo. Había cada fauna en los salones recreativos de la UPA. Yo creo que esta banana no me ha valido de nada la banana, porque esto está lleno de Simber y cualquier cosa que coja me va a durar menos que una pompa tide. Simbers a gogo. Joder. ¡Ah! Ya palmé. Mierda. Porras. Dice Alex que los Metal Slug de Neo Geo Pocket, la otra portátil, la de Neo Geo, también son muy, muy buenos. Sí, también está muy bien, sí. Mira, yo la Neo Geo Pocket, buena otra punta, consola. Alex. Que habrá que un día que traer al canal, ¿verdad? Sí, además no está mal para el catálogo que tiene, ¿eh? Está muy curioso. Aquí no se le dio tanta coba en el país para lo poquito que dura aquí, pero está bien, merece la pena rescatarla. Había una fase del Contra de la NES, creo, ¿no? Que era de estas características, ¿no? Que ibas para arriba así de plataforma a plataforma, ¿no? ¿No era el Contra de la NES? No sé, porque Contra... Sí, yo recuerdo, Speedy seguro que se acuerda. A mí no me suena eso del Contra. No sé, que nos lo diga Speedy, a ver si... Había un juego así de subida, como ahora esto. Me suena que sí. Había un juego de la NES que había que subir así para arriba, pero no recuerdo exactamente cuál era. Creo que tú dices el Contra, ¿eh? El Contra, ¿no? Mierda, tío, no me fastidie que respame al tanque, tío. Cago en su vida. Venga, hombre. Yo en un Metal Slug que jugué la semana pasada, pillé el tanque. Llegaba a pisar a los enemigos. Era una pasada, ¿sabes? Desde la segunda parte del Contra lo dice, lo decía yo. Es que a mí me sonaba eso un huevo, tío. Qué putada que respaneen los tanques y nos vamos muy atrás, ¿eh? ¿Pero dónde vais sin pistola ni nada, tío? Esto no es serio, este juego. Bueno, veo que no hay quejas de eso. ¡Ay, coño! Veo que no hay quejas de eso, ¿no? Está todo correcto, ¿no? Joder, palma otra vez, tío. Cago en la vida. Bueno, no vamos a continuar más porque si no vamos a seguir. Voy a seguir tachando juego. Bien, ya que hemos visto este juego, voy a poner el que te dije antes, Fer, que era el. Una versión que hay también para Game Boy Advance del clásico recreativo de Sega, el Altered Best. Y se llama Altered Best Guardian, ¿vale? Vamos a ver este remix, a ver qué. O remake o lo que sea. Dicen que se oye de maravilla. No, desde luego a mí. Pues seguimos. Yo he llegado a hacer aquí streaming hasta de Dreamcast. Un día haciendo pruebas. O sea que. Y Play 1 me va aquí en Twitch. Me va del carajo para hacer streaming. Y ya veis, si puedo streamear Diablo 3, pues este tipo de cosas, pues mucho mejor. Incluso Amiga lo he hecho aquí también y va bastante bien. Bueno, ahí tenéis Altered Beast, Guardián de los Reinos. Vamos a ver. ¿Vale?
Aquí tenéis pelea multijugador, opciones, 9 historias. Por 9 historias, Arcanor señor de la guadaña se rebeló contra el Olimpo, bla 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 bla. Ahora el control hace los tiempos. Ya vais a ver que es un Alter B igual, un poquito mejor gráficamente, superior a cualquier conversión de 8 bits. Bastante, bastante diferente, diría yo. Pero es muy original. Y lo que pasa es que, Fer, tú me comentabas que tú de la recreativa no eras muy fan, ¿no? No, la verdad es que nunca me llamó la atención, o sea, tanto en recreativa como la versión de Mega Drive, porque es que iba jodidamente lento y desesperante. O sea, el concepto de juego estaba bien, lo que le fallaba era la velocidad, que estoy viendo que aquí va mucho más lanzado. Sí. Sí, los enemigos me rechinea un poco este juego. O sea, no hay mucha gente que este juego, yo por ejemplo, un juego que no soporto y que cuando salió me lo grabaron para Amiga y digo yo, vaya mierda, tío, y la gente está súper. Sí, para Amiga malísimo. Era el Alien Storm. Ese que dispara un rayo. A mí ese juego no me llegó a convencer. Y el Alien Storm tampoco me hace muy especial gracia, ¿eh? El Alien Storm nunca. La justa. Bueno, al final estoy viendo que me va a gustar más esta versión que la típica. Esta versión está muy bien. ¡Oh, Dios! Este que viene con ella. Esta versión está muy bien, ¿eh? Hay más acción incluso. Sí, hay más acción. Aunque parece la velocidad del scroll, yo creo que es aproximadamente la misma que la recreativa original, pero bueno. Alex nos comenta que tampoco es muy fan de los Altered Beast, al igual que tú, Fer. Vamos, yo creo que llega a salir esto en su época y ya me hubiera gustado más, ¿eh? Por ahí hablan de los zapatones de los personajes, es verdad, tío. Esto está patrocinado por Converse, Reebok, Adidas o las pantuflas de... Que te paguen. O las pantuflas del abuelo, porque madre mía. Fíjate tú, este Simber tiene ahí un 45, ¿eh? Un merrano. De los merranos igual. ¡Oh, mierda! A ver si cojo el Power A y me encabrono, ¿no? Que es lo que pasaba en estos Alter B, que te encabronaba y te convertía ahí en bestia. Zapatones de payaso, qué malvados sois. Bueno, de momento lo que tengo son puños de fiera, ¿no? Fijaros también en que aunque el scroll vaya lentito, ojo a los distintos planos, ¿eh? O sea, que la consola está aprovechada a tope. ¡Oh, mierda! Este que viene con el hacha, nudo sin ver. Como no le des rápido, te levanta el hacha y te hace un hombre. Y opa. El prota da patadas y puñetazos al más puro estilo Kung Fu Master, ¿eh? O sea que ya es cuestión de para gustos, ¿no? ¿Prefieres ir dando puñetazos o prefieres ir dando patadas o...? A mí, digo, no sé, me rechina algo todo. No está mal, pero... Pues me acaba más gustando esta versión que la que todo el mundo conoce. Sí, sigue teniendo la misma esencia. Pero mucho mejor, tío. Hombre, puesto a jugar una Altered Beast, para jugar a una de 8 o 16 bits, yo prefiero jugar esta. No, yo ya te digo yo que sí. Yo me quedo con esta, pero clavado. Pues mira, ahora vienen aquí los de las de Basto. Es el personaje, le falta algo, no sé. A lo mejor a ti te rechina un pelín. ¿Qué tal como la tema como la velocidad? Puede ser, David. Del scroll, que vamos muy avanzando muy lento. Sí, quizá. El personaje va muy rápido. Sí, en eso sigue manteniendo la esencia del original, que el scroll va lentillo. Pero yo creo que la original todavía era el doble de lento que el que estamos viendo aquí. Ya me he ciclado 2 niveles más, como vais a ver ahora. A ver, el juego está bien, en esta versión está muy bien. Pero me rechinea todavía. Hombre, como dice Claudio, más dinámica. No sé si se refiere a lo mejor al spawn de los enemigos, ¿no? Y eso, que es más... Sí, es más dinámica, más... O sea, tenemos que estar más tiempo, como se suele decir, moviendo aquí el arcade stick, ¿no? Mira, Speedy nos dice que este Altered casi coincidió con el que Sega lanzó para PlayStation 2, un auténtico espantajo, más sobrio que un plato de sopa. Mira, ese no lo he visto yo, el de PlayStation 2 tampoco, tío. Prefiero que no te pierdas. Bueno, dice... Vamos, yo voy a quedar con este, ¿eh? Me está trayendo. No es que sea un gran fan del juego original, como ya dije antes. Yo tampoco. Pero me está trayendo, ¿eh?
terremoto. Bueno, pero yo lo que quiero es que me salga el power de convertirme ya, de engorilarme ya, de ciclarme ya del todo. Engorilarte total. Engorilamiento. Por. Entonces ahí desnudo. Bueno, llevo unos ¿taparrabos? Pantalones, llevo las mallas de Rocky cuando iba a entrar al gimnasio. Sí, ahí. Y muy, no veo, o sea, todo lo veo lo mismo, todo el rato igual. Bueno, sí, eso también está pegando un poquito repetitivo, ¿eh? Eso, en lo que al aspecto aquí de enemigos se refiere, y hay que, la original también hacía un poco eso, ¿eh? Hostia, el potenciador dice que ahora me he vuelto cani. ¿Cómo? Cani, lo vais a ver ahora. Pone potenciador canis, o sea, me he vuelto un cani de repente. Perro. Perro. Androsia. Canis. Potenciador. Me he vuelto un cani. Yo soy cani. Cani, cani, cani. Uy, no cantéis esto que es del Zorban y lo mismo me pide el copyright. No, tranquilo, lo conozco, hablaré con él. Venga, vamos a pasar al siguiente. Joder, que está ya, me duele la espalda un pelito aquí de dar tanto. Vamos a quitar este. Vamos a seguir, ya que estamos con el tema recreativa, vamos a poner otro también, por llamarla así, de recreativa, y es un super Ghosts and Ghouls. Otra auténtica maravilla en esta consola, que por sí, cierto, sí, está dándole estos días la versión Super Ghosts and Ghouls de PSP, de la portable, tío. Lo que pasa es que es más difícil, tío. Sí. Madre mía, más difícil. Si ya el original era difícil, ya lo que hacía falta ya que fuese el doble. Es que... Bueno, aquí como en Twitch no me ve mi hijo, me puedo echar cigarrito. Respecto a lo que nos comenta Miguel Cobo de juegos de conducción, vimos el otro día juegos como Top Gear, vimos juegos como Sega Rally, que eran muy toscos. Están los Need for Speed, creo que hay un par de Need for Speed, Miguel. Yo he traído hoy uno que me parece, lo voy a poner ahora después de este Super Ghosts and Ghouls. V Rally dice Speedy que es muy bueno. Yo he traído para poner después el MotoGP, ¿vale? De motos. Vimos, ya te digo, Speedy, el V-Rally, no sé si lo vimos la entrega anterior. Lo que sí que vimos fue el Sega Rally, que decía la gente en el chat que no va el pixelaco, ¿no? Que tenía aquello. Sí, bien es cierto que tenía el pixelaco nivel gordo, ¿vale? Pero no sé, juegos de velocidad ya en una GBA, ya sabéis que Nintendo con los temas de velocidad, salvo el F-Zero, Mario Kart y eso, lo que son juegos de velocidad, siempre le ha costado un pelín. Y bueno, vamos a... Este me suena al Super Ghosts and Goblins, que está también para PSP. Sí, de hecho, lo acabo de decir yo ahora, que... Ah, vale, no te habré oído. Que lo he estado jugando estos días para PSP, pero es que en PSP es muy difícil, tío. Es jodidamente difícil. Bueno, me dices, pide que juguemos la Range, pues eso vamos a hacer, jugar la Range. Sí, vamos a ver qué es lo que ha cambiado. Pero Ghosts and Goblins, pues sí, es difícil. Sí, es muy difícil, yo voy a manquear aquí tela, ya lo aviso. Por ahí comentarle lo mismo que hago decir yo, que salvo la excepción no tiene juegos buenos de autos como el F-Zero o el Mario Kart. Y es lo que dice Speedy, que mezcla fase de las anteriores. Ahora lo vais a ver, que tenemos ahí un mapa distinto, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Pero es muy difícil, Speedy, tío, yo no puedo con él, ¿eh? Ahora me vais a ver cara de sufrimiento. Me vais a ver si cara de sufrimiento. Yo ni te cuento, ¿sabes? Bueno, pero el tema de la música y eso, ¡pua!, rebosa calidad por los cuatro. Eso por supuesto, eso que nos falta. A ver dónde me llego, no creo que me llegue muy lejos, pero bueno, se va a intentar hacer un buen papel. ¡Ay, el perro de los! ¡Ah, mierda! No había yo caído en el puto de aquí abajo, tío. Estamos en la leche. Bueno, aquí tengo otro perro. ¡Ah! Ya perdí la primera vida, tío. Bueno, de coches también tengo hoy la versión de Cars para Game Boy Advance, que difiere por completo de la de Wii y de PC, ¿vale? De hecho, os va a recordar enormemente a una recreativa. Joder, que me pongo a charlar. Voy a mirar el chat y palmo. Ahora sí me veréis cuando mire el chat, ¿eh? No me llego. Es que la única versión más o menos que me llego medianamente un poquito lejos, porque ni de lejos me pasaré yo este juego jamás, es la versión de cuando la probé en su día de Super Nintendo, que me parece también un pedazo de versión de Super Ghosts and Ghouls brutal, ¿eh?
Venga, me voy a poner ahora un poquito, voy a dejar de charlar, os dejo a vosotros dos que habléis y me voy a poner ahora un poquito más en serio, ¿vale? Porque si no, no vais a ver más allá del cementerio, ¿eh? Sí, porque tenemos que ver lo que ha cambiado después del juego, a ver qué cosas para mí, y qué mezclas. Llevas muy lejos, para mí. Yo no llego ni los primeros dos. Yo con este juego me llegué a encabronar en su momento, sobre todo el primero. Y cómo es posible que pierda tan rápido. Es jodidamente difícil, pero del cabreo que pillé, me llegué mucho más lejos de... Y ya cuando salió este en recreativa, pues ya ni te digo. O sea, fue un mosqueo serio, ¿eh? Un mosqueo de esos que te pillas y dices, joder, me lo tengo que pasar ya sí o sí. Y con la consecutiva pérdida de dinero, y luego ya con la aparición del mame y todo esto, pues ya los piques pues fueron más increciendo, ¿no? Echar otra porque esto no puede ser. Me voy a poner en serio, ¿eh? Me voy a poner cara de ponerme en serio. Ahora enfadado. ¿Quieres jugar con el mando de arcade o...? Evidentemente. Sí, porque se está escuchando bastante. Ya se lo dije a la persona que me lo regaló, que es que a partir de ahora, hasta los juegos tradicionales de Game Pass como la NES, lo voy a jugar con esto porque esto es una delicia, tío. Yo siempre he sido más de palanca que de... Ya lo sabéis, que de cruceta. Igual. A mí desde luego me mola más la palanca que la cruceta. Aunque la cruceta también es cómoda para sus cosas, pero la palanca también para otras es ya la leche. Ah, mierda, me encerro aquí, tío, tengo que ir por arriba. Bueno, como estáis viendo en vuestras pantallas, amigos, este juego solamente consta de una fase. media fase. media fase. Ya veo la pena. Pero ya es un avance, ¿eh? Porque el juego ya estáis viendo que no es nada fácil. No. Y solo pensar, tío, que haya gente que se lo pasa con las correspondientes dos vueltas, tío. Madre mía. Un vito total. Esa gente son pro. Te dice que tienes que darle con la cabeza. Sí, pero ahora vamos a ver. Sí, Avis también lo está diciendo. Joder, es que soy malo hasta para darle la cabeza. Speedy también lo ha dicho. Ya está. Bueno, creo que vamos a poder un poco más. Bueno, yo estaba viendo un poco más que antes. Cuidado, cuidado. Ahí va. Ah, pues me había llegado bastante más lejos que antes, ¿eh? Sí, joder. Sí, es lo que estaba diciendo ahora mismo. Vamos a poder ver un poco más. A ver si ya te dan la armadura, hombre. Este pobre hombre está ahí. No ha salido todavía la armadura de oro, ¿eh? Creo. Y a este paso me parece a mí que... Bueno, ha llegado un poco más lejos. Es que si nos paramos a pensar, es uno de los juegos más jodidos que tiene Capcom, ¿eh? Uno de ellos. Y de no más sé si cariño es... le tenemos. Y no sé si el que más. Sobre todo en su primera parte, ¿eh? La primera recreativa... Ups. Sí, me cago en la leche. Y es una de partidas con el arcade. ¡Buah! ¡Oh! Y eso que sí, es jodidamente difícil, pero es uno de mis favoritos siempre me gustó. De todos los tiempos, no sé, tiene un rollo ahí curioso. Y juegos que atraen y ya está. Este siempre ha sido, tanto la primera como la segunda parte, siempre ha sido un referente en los salones recreativos de la época. Siempre ha sido un gran éxito. Vamos a poner, como le había dicho yo ahí a Miguel Cobo, el MotoGP, para que veáis hoy un par de ellos de velocidad, que son el MotoGP y el Cars, ¿de acuerdo? Vamos a poner primero el MotoGP. Avis nos dice que no es muy tan difícil el puesto doble, ¿no? Bueno, hay gente que no ve difícil el Abu Simber. O sea, que para gusto siempre, sí, como digo yo. Esa gente hay que darles un trofeo, por lo menos. Hay gente que se la ha pasado sin trucos, ¿eh? Sin historia. ¿Abu Simber? Sí. El Abu Simber, Chuck Norris lo terminó sin desprecintarlo. O sea, bueno, para la gente que no nos siga en YouTube, lo solemos llamar abuso sin par o Abu Simber enculation, ¿vale? Vamos, aquí la mayoría de los Simber que están aquí pendientes ya se conocen las cosas, las tonterías nuestras. No voy a coger Capirossi, vamos sí. A Kenny Roberts, a Capirossi. Me pregunto, ¿estará el guarro del Rossi? Sí, está ahí, no lo voy a coger bien. Que le vayan dando por culosi. Veis que
como juego de velocidad bastante superior a los que vimos el otro día para verse desde atrás, ¿vale? Uh-huh. Está pixelado evidentemente, pero oye, tiene un detalle. Hombre, que como las motos se ven de fondo de venir como si fueran ahí. Hay que tener también en cuenta la consola que es, y a mí me está pareciendo ya una maravilla, ¿eh? Juego buenísimo. Una pequeña maravilla, nunca más lo he dicho. El movimiento que tiene es muy realista, ¿sabes? Sí, sí, se controla bien, ¿eh? Pues eso lo noto como muy, ¿sabes? Muy... método de control es bastante bueno. Lo noto muy perfecto, y además que Juan, que como ya sabéis, es experto en juegos de velocidad. Me encanta. Pues, experto no sé, pero me encanta. Bueno, experto, le encanta el igual que a mí. Le falta algo, y el fondo sí, le quizá, falta algo de calidad. Habéis visto ahí el derrapaje, sí, que me marcaba ahí. Un defecto, hay que buscar defecto. Vamos, pero por lo general, para lo que es, y teniendo en cuenta la consola, está bastante bien, ¿eh? Es para un 8 bien puesto. Notable alto, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, vamos cuarto de 16. ¡Uy, va! Uy, esta curva ahí he tenido la potra del día, ¿eh? Potra of the day. Esto va para el highlight ya de Twitch. 5 de 16. Cuarto de 16. Respecto a lo que me recuerda aquí. Me recuerda un poco a clásicos como Hang-On de Sega, ¿no? Sí. Gran recreativa. Ya, esto me de bronce, vale. Me de bronce. Uy, que me derrapa de atrás. ¿Cuántas vueltas son? Una, vale. Segundo. Ahí, primero ya. Segundo. Yo te veo segundo. Ya, yo me veo primero. Evidentemente. Y aparte... se ha avanzado alguien. Uy. A motos, puff. A motos, puff. Te queda para el final. Te quedan una curva. Dos curvas jodidas. Se ponen siempre así. Dice, y estilo, juego estilo World Rally de Jaleco. Ahí no, Miguel Cobo, pero voy a poner el Cars y ya me dirás a qué te recuerda, ¿de acuerdo? Joder, Valentino Rossi le queda el segundo, tío. No, justo esto. No puede ser. No. Bueno, vamos a cambiar el circuito, echamos una más y pasamos al siguiente, ¿vale? Sí. Libera nuevos circuitos superando los récords. Y bueno, la música, aunque sea digital, también me está recordando mucho a esas máquinas de aquella época, ¿eh? Como la que he citado antes. Bueno, tenemos que liberar los circuitos, ya no me acordaba yo de esto. Nada más que tenemos el Gran Premio de Japón, así que no vamos a echar otra. Lo dejamos ya quitado, ¿de acuerdo? Y pasamos al siguiente, el Gradio de antes ya lo puse, el Crash Bandico también, muy bien. Venga, vamos a poner la versión, no he encontrado un cartucho en castellano, no sé si habrá, ¿vale? No sé si habrá algún cartucho en castellano de Cars, porque estaba el alemán y el italiano, entonces por proximidad pues he cogido el italiano, ¿vale? De este juego de Cars, que ya os digo que a lo que acaba de decir Miguel Cobo ahí en el chat, recuerda enormemente al World Rally, ¿no? De Gaelco, ¿vale? Lo vais a ver ahora, que recuerda por un montón. Eso sí, Star Italiani. Premi Star, Venga, Star. Bambino Piccolo. Nueva partita. Pues, leemos un poquito el chat, tío, para el cachondeo. Che cosa. Odinto. Yo estoy pendiente de ello, a ver si... Creo estés sonando. Oh, sí, sobado de fare de una gara. Me lo he imaginado, ¿sabes? Manon era una gara cualinque. Gran Prix de Radiator. Hay bambino que suena, bueno, con la ragazza del elevatore. Carrerita. Arriba, prima, 10 horas. Bueno, tenemos. Nada más que podemos coger al rayo más te da Queen, ¿vale? Chado, a Lora, che cosa sucede. Vendimo, cómete la cabi, suete, trae de la cama lo que te es. Lo que es. Venga. Paso de. Vais a ver que es un World Rally total, ¿vale? Fijaros que clonaco de World Rally aquí tan por la cara. A ver si me llega el stream ya. Hostia puta, pero descarado, macho. Es duro de manejar, ya os lo digo yo. Encima. Y
encima tenemos Osimber ahí molestando. Hostia, qué clon portátil del World Rally, tío, con dos cojones, ¿eh? Sí, sí, se la han currado, ¿eh? Me lo pillo para Reyes, pero ya. Me lo pillo para Reyes, pero ya, macho. Habéis visto que es la sensación que cuesta dominarlo. Sí, sí, es muy duro, ¿eh? ¿Sabes por qué es muy duro? Porque quieres jugar al igual que jugabas tú en la máquina de Gaelco, porque es tan parecido, y no las derrapadas son mucho más bruscas, ¿no? Sí, y parece que está mal hecho en esa parte de lo de las frenadas y toda la hostia, ¿no? Parece que no está bien diseñado. No, se te va el coche a una facilidad tremenda. Pues pero si vamos, supongo que a base de partidas uno le acabará cogiendo la mecánica, ¿no? Pero en principio, hombre, es duro, se supone, ¿no? Es duro. Por ejemplo, el Carlos Sainz para Spectrum sí que era jodido de manejar, y con cojones, Joder. Por citar un ejemplo de los clásicos. Viva los coches de coche, de hecho, que dice Retrabuelo. Qué cabrón. Es un coche de feria. Vamos a echar otra. A ver si lo hago mejor. 1.26, que no. Me agarré el tiempo. No sé yo si con teclado. Con teclado no, ni de coña se va a jugar mejor a esto con teclado, Pero ni de coña, tío. Va a ser que no. Que va. Es que. Creo que aquí habrá que echar partidas y partidas hasta que le cojas bien el rollo, porque si no. Es bastante duro de manejar. Debería de ser un juego como la máquina de Galgo, que la juegas ya directamente y ya te da confianza. O sea, te habitúas rápidamente a jugar con ella. No como este que lo coges y parece que va a ser todo fácil y mira todo lo que te está pasando, que te vas de un lado a otro. Porque hay que tener una suavidad en el control. Uf, importante, ¿eh? Ahora veis que voy primero, pero no sé si será por mucho tiempo. Porque mira, Claudio López dice respecto a lo que he dicho del Carlos Sainz, sí, era puro simulador, pero con un control jodido con ganas. O sea, hay simuladores muy buenos que tienen un control estupendo. Eso daría para debate, ¿eh? Hay simuladores y simuladores que son. Exacto. Verdaderos dolores. Eso sí, recuerdo que fue un perfecto producto de marketing, porque vendió muchísimo, y además con la cara de un famoso que estaba on the top en aquella época. Todavía no había tratado de arrancarlo, ¿no? Cuando. No sé, de hecho, eso todavía no había pasado, ¿no? La movida esa no había pasado, ¿no? Claro, sí. No. Estamos hablando de un juego ya que era la última etapa ya de los 8 bits. ¿Qué pasó? Me acaba de dar. Y lo lanzó y lo lanzó Figurate en el 90, justo. O sea, ya en la época. 2.26. Putada, tío. Ahí llevas 1.12, 13, 14. 1.20, tío. Mira, pues un poco menos. Pues este le daría un 6, si es jodido de. Pinta bien, pero sí. Ya automáticamente ya. Es muy difícil. Corta el rollo la jugabilidad, tío. Si a un juego le falla la jugabilidad, mal asunto, Bien, pues simplemente como curiosidad, ¿verdad? He querido poner este. Vamos a pasar al siguiente, ya que estamos así en juego de velocidad. Vamos a poner un juego muy parecido a los Mario Kart, al Crazy, al que era de Konami, no me acuerdo el título, el Crazy Driver o algo así, que también es que lo vimos en la entrega anterior, era de Konami, pero no me acuerdo cuál era. Este Banjo Pilot, que es igual, solo que añade el vector de altura, ¿no? Y oye, pues bastante original, ¿no? Este juego de Rare, por cierto. Que por cierto, Speedy, que también daría para libro, ahí lo dejo caer, la maldición en los videojuegos de aquellos deportistas que tuvieron una licencia de videojuego. Wow, bueno. Carlos Sainz, Fernando Martín, Depp, lamentablemente, Emilio Butragueño, Drazen Petrovic, que Poli Díaz, ¿para qué te cuento? O sea, el que no murió acabó con el Junkie Pack. El otro con el de la moto. El otro con los. Uno que acabó bien fue Indurain, me parece. No, Indurain, no, Perico Delgado. Puede ser que se salve, sí. Aspar también. Pero el resto, tío, madre mía. A la quema. Bueno, que Carlos Sainz le tengo yo cierto cariño. Sito Pons, me parece, un Sito Pons. Sí, sí, también. Que por cierto, en Amiga el Sito Pons es la hostia. Bueno, vamos a echar, ya os digo que este es igual que Mario Kart, igual que el otro de Konami, que ahora no me acuerdo del título, el Crazy no sé qué.
y lo único que añade es que vamos en un avioncito, ¿no? Y bueno, está tiene su punto, ¿no? Lo vais a ver a continuación. Es muy curioso esto de que vayamos en aviones, ¿no? Por lo demás es igual, ¿no? El típico juego donde vas recogiendo moneda, vas activando los power-ups. Y cuando vas primero, pues te sodomizan hasta la extenuación. ¿Veis que podemos...? Este Banjo Pilot solo salió para Game Boy Advance. ¿Sí? Yo no lo sé. Sí, no lo sé. Lo estoy mirando. Solo salió para esta. Al menos que yo sepa. ¿Veis que podemos subir, bajar? Pero bueno, es la única... Man Ray están diciendo. Otro... el... Fernando Alonso. Creo que también salió algo. No, pero yo digo en la época de los 8 bits, sobre todo, vale. Las licencias fueron realmente malditas, ¿eh? Sí, sí. Y ya el último que dijo Juan, que Poli Díaz, ese ya... Eso ya... Se acabó... El potro se desboca. Y potro se desboca y... y lo dejamos ahí, ¿vale? Que Juan, que ya hay... Que Juan, que hay algunos compañeros saben por dónde van los tiros. Seguro. Joder. ¿Veis lo que pasa cuando vais primero? Que al final os acaban dando por Detroit. Nunca mejor dicho en este juego, pero... al tope, ¿eh? Ya se ha quedado la pastita. Cuando lo empecé a decir, bueno, habrá que sacar otra, ¿no? Porque esta la vamos a quemar ya. Ya he puesto primero con ese que hemos cogido ahí. Hasta luego, Miguel. Buen provecho, buen apetito. Crazy Racers. Ese es el que digo yo. Ese es muy bueno, tío. Joder, iba el primero y al final por trolear me queda el tercero. Me cago en la leche, tío. Anda. Porras. Muy buena, Roberto Herrera. Un abrazo. Me esperaba algo un poco más rápido, ¿no? Hombre, también he cogido la copa que va más lento, ¿vale? O sea que tampoco... Pero vamos, dentro de lo que cabe está curioso. A mí me está agradando. Sí, está muy curioso, tío. ¿Lo veis? El hecho de que pueda hacer así... Es la única cosa, ¿no? Porque por lo demás es un juego más de estas características. Uh-huh. Aquí tengo el power up. Lo que pasa es que cogí el power up y me choco con el árbol, tío. Madre mía. Bueno, son las 9 y no sé si habrá llegado ya Kiko y Alfredo de... El cacharreo sé que habían tenido. ¿Sabéis si han llegado ya? ¿Han comentado, han enviado algo ya por Sky esta gente? No sé, no vemos nada y tampoco vemos. Yo tampoco veo mucha actividad en Facebook. ¡Cuidado! Voy segundo, seguramente algo me pasará. Voy quinto, algo me pasará que. Cuando más antes lo digas, más antes te pasa. Final Lap. ¡Mimba! Tenemos aquí al amigo Roberto Herrera que acaba de llegar. Buenas, amigo. Aquí estás vosotros. Tenemos un recordatorio a las 10 de la noche con Kiko. Sí, pero es que no sabemos si va a hacer algo finalmente, habida cuenta de cómo está YouTube. Por eso he preguntado. Por eso he preguntado si habían llegado ya o no. Porque yo no sé si, como está YouTube, se van a plantear el hacer algo, ¿no? Ojo. Ni idea. Está de cojones. Está, vamos. Mierda. Otra vez va el primero. Me cago en mi vida. Venga, Juan, que coño, que tú puedes, hostia. Joder, tío, ahora segundo, tío. Bueno, vamos a pasar al siguiente que me... Mira que me mosqueo, Mira que me mosqueo, Bien, vamos a poner un clásico que este sí sé yo que salió para otras plataformas, no solo para Game Boy. Pero la versión que tiene de Game Boy Advance es deliciosa. Y hablo del Mr. Driller. Pedazo de juego, tío. En este caso, Mr. Driller 2. Mandan el último segundo por Detroit, Boletín especial de noticias. La cosa está muy mal. Muy mal. Muy jodida. Bueno, ya me decís, ¿vale? Porque estoy pasando las intros rápido, aunque me hubiera gustado dejarlas. Sobre todo para cuando en su momento se exporte esto a YouTube. Ya me diréis si al final Kiko se decide algo a hacer a la tío o no. Lo primero para estar con él en el chat y o interviniendo si hace falta. Y si no, pues para seguir aquí un ratito más nosotros, ¿vale?
en ese caso. Okay. Venga, pues Press Start, ¿qué os parece Mr. Deal a vosotros? ¿Mola, no mola, lo conocéis? Yo lo veo muy japonés, ¿no? Hombre. Mira los japoneses. Juan Up. Mission Driller, venga, Mission Driller. Facilito, siempre facilito. José Barro dice que es un juegazo. Pues ya veis lo que tenemos que hacer: ir para abajo, procurando coger la piececita del aire, esas cápsulas, para que no se nos acabe el aire. Upla, ahí. Junta géneros de Columns, de, sí, de Tetris. Cuidado. Uy, qué pote tenido ahí, chaval. Ah, lo sabía. Bueno, ahí he tenido, ahí me he confiado otra vez. Bueno, pues ya estoy viendo que lo que tenemos que hacer es que no se nos acabe el aire y seguir excavando hacia abajo, ¿vale? La verdad es que el juego es súper original y muy muy divertido, ¿eh? Y este sí que, Fer, este sí que es de los que dices tú, ¿qué? Me voy a echar otra. Sí, estos son de los que pican bastante. Sí, estos pican, vamos, una barbaridad. Ah, tío, retirarme. Mierda. Fijaros. Incluso me recuerda un poquito al clase, un poco en estética, por lo que había que hacer también en el juego, al Dig Dug de Namco. Un poquito, tío, también. Sí, sí. Aquí voy a palmar, míralo. Como no te concentras en este juego, sí que. Sí, te vas a la porra, ¿no? Inmediatamente. Son de reflejos y de pensar rápidamente. De pensar rápidamente, correcto. Sobre todo eso, rápidamente. Y muchas veces no está el horno para. Aquí me voy a quedar con este igual. Dios. Me había quedado ahí. Oh, mierda. Qué partidas más malas me están saliendo, madre mía. Encima la música tampoco acompaña demasiado al momento. Es un poco chunga, la verdad. Bueno, habéis visto que si nos quedamos ahí atrapados algo y usamos lo que sería el abrir las cajas, eso nos consume aire, ¿no? Porque se supone que hemos tenido que hacer un esfuerzo. Y eso es una putada. ¡Ay, putada el que me acaba de aplastar! ¡Ah! Vamos a coger el otro nivel para que escuchéis la musiquita del otro, que a mí me gusta más el del nivel normal, el de América, me gusta más la musiquita, no sé por qué. Ahora lo vaya a ver. Esta música es como más de decir, piensa, muchacho, piensa. A ver, vamos a ver. Esta es más sosegada que la música de India, ¿vale? ¡Ah! Mierda. ¡Uy! ¡Ay, no! Sí, música muy típica de la que ponen en Saber y Ganar cuando se están rompiendo ahí las hecheras. O en programas tipo Cifras y Letras, que también solían poner ese tipo de música en el fondo. O sea, es mejor que la de antes. Pero mira tú por dónde estamos viendo más del juego. ¡Ah! Ahí a tope. Parecía que me iba a quedar sin aire, ¡ja, ja, ja! Caras que estoy poniendo ahora son un poema, lo sé. Yo me estaba viendo mucho. Voy a leer un poquito lo del chat para ver si me despejo. Adictivo. Yo juego a este juego, dice Busan Lask, y como decía, mucho reflejo. Sí, aquí tienes que estar aquí. Este juego no es para jugarlo en directo, es de reconocerlo. Pero bueno, qué narices. Vamos allá. Es para jugarlo tranquilo y que te vuelva frenético. Totalmente frenético. O esquizofrénico, mejor dicho. Que yo no sé por qué, ¿sabéis qué pasa? Que cuando me pongo a jugar estos juegos en directo,
no sé por qué, con el rollo de querer enseñar más juegos, voy rápido, pero si os lo tomáis este juego con un pelín de tranquilidad, cuando lo estáis jugando tranquilo, ¿vale? Os digo yo que llegáis bastante, que llegáis bastante más lejos, ¿eh? Sí, son juegos para estar concentrados. Estar tranquilo. Es aquí Puxalag nos dice que lo que ya había comentado antes, que tiene la esencia de Dizdag, pero con el elemento puzzle más acentuado, sí. Y como bien comentamos, es, pues, tiene que ver con los reflejos y con la forma de pensar rápidamente. Ahí estaba muerto. Bastante bajo me había llegado, pero ahí estaba muerto, tío. Yeah, sí, mucho yeah, pero te han dado por el yeah. Maracuyea. Si esto me quita, estoy mirando los signos que me queda, pero sí, puedo permitírmelo. Encima lo de los signos también es una jodienda. Vamos, el concepto del juego me está gustando mucho y además que me recuerda a juegos clásicos de aquella época, como ya he comentado antes. ¡Oh, tío! ¿En serio? ¡Uy! Ahí me la he jugado. Ah. Vale, y el aire también ha dado al viento. Se lo he visto antes porque a mí el stream me llega un poquito... Sí, pero mucho mejor que en YouTube estamos, ¿eh? A nivel sí, de... Sí, sí, obviamente, con mucho menos segundos de retraso. Y me parece bien en ese aspecto, ¿no? Porque mientras nos llegan las imágenes y tal, y tenemos que comentar nosotros también, pues está bastante mejor. Bien, estoy mirando la hora. Si cuando diga algo Kiko y eso, me decís, ¿vale? Ok, yo estoy pendiente otra vez. El lo hemos puesto, el Caritale también... Bueno, vamos a empezar ya a poner juegos que sé que conoce gente como Fernando y vosotros seguramente también. Y lo hablamos ayer, no sé a qué colación de que salió el Jazz Rabbit, Fer. Sé que estábamos hablando que decimos, pues, vas a poner el Jazz Rabbit y te dije sí. En juegos de Amiga del final que eran tremendamente rápidos y, vale. Y salió el tema de Sonic también. Y digo, si queréis ver una especie de clon de Sonic, pero en conejo verde, el Jazz Rabbit. Sí, que era de que salió en la época original de PC, cuando la época del Shareware, o sea, el Shareware, por si no entendéis bien y tendréis el inglés de barbate, por lo menos. Era coña, ¿ves? Y como habéis visto pues en la pantalla, pues era de Epic Mega Games en aquella época. Un juego muy guapo y que con estética muy de Amiga y música también muy de Amiga, porque de hecho la versión original de PC, la música de fondo estaba hecha con un tracker. Bla, bla, bla. Venga, empezamos. Una pena, ya os digo, que querer ir rápido y no poder ver un poquito las intros, porque es que son todas fabulosas, son deliciosas. Nos comenta Lore FPS que la Fredo y aquí que no lo ven muy activo en Skype. No, porque de hecho están en la feria esta de allí de en la que están ambos, de cacharreo, y estarán ocupaetes o de camino a casa o cualquier cosa, uh-huh. ¿Vale? Es decir, que el personaje eso sí está muy, muy cambiado para la versión. ¿Para que tú conoces? Sí. Y bueno, en aquel entonces, por si la gente no lo recuerda, la mayoría de ese tipo de juegos pues los distribuía en España la empresa FreeWare, ¿vale? También podías comprar la versión Shareware con los primeros niveles para que te hicieras la idea de cómo era el juego, que esto del Shareware era muy útil para un montón de gente, de personas, quiero decir. Y luego ya te daba la posibilidad de comprar el juego completo. Había también packs que te podías permitir también comprar episodios sueltos también. Porque cada episodio a lo mejor podía traer 7 niveles o 10. De hecho, el Doom en España se empezó vendiendo así. Lo que pasa es que la gente, la versión que más conoce es la Shareware de la época, que se distribuyó en el CD-ROM de infinidad de revistas de la época. Qué sé yo, PC Manía, PC Actual, Super PC también. O sea, todas estas conocidas de la época pues también dieron en el CD-ROM correspondiente una versión Shareware de los 10 primeros niveles del Doom. O sea, que ya era ya un buen rato jugando. Y luego ya los que nos enganchamos a este tipo de juegos a Star Wars, pues obviamente queríamos la versión completa, queríamos saber qué seguía pasando. Bueno, habéis visto que estamos haciendo como una especie de tutorial, ahora nos dices que tenemos que usar las orejas como aspas uh-huh. de helicóptero. Es más, veo hasta menos velocidad que en el original de PC. Es que el de PC, yo no sé si lo recordará Juanje, pero es que tiene una velocidad frenética, ¿eh? Llega a ser frenético. ¡Oh, mierda! Cayó al principio, tío. Madre de Deus. Bueno, pues para arriba otra vez.
Yo es que la de PC no la jugué y te lo dije, creo que te lo dije ayer, que yo la de PC no la llegué a jugar. Aunque sí había jugado esta. Por ahí dice pues anda que la versión de este juego lo jugaba en MS2. Sí, 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 cierto, cierto. Vamos, que hoy en día no hay otra forma, menos que tengas un 486 de la época con el sistema operativo instalado o uses DOSBox. DOSBox. En su defecto. Ay, porra, que está aquí, coño. Claro, o sea, aquí algunos les recuerdan a los juegos de la infancia, como dice Books and Lag, pues a mí me pilló ese juego con 15 años, fíjate, en el 94. Ah, qué putada. Me pasaba las tardes muertas con él. Era ese juego era un claro clon del Sonic, porque es que iba follado. Y en lugar de recoger venga, anillos como... Speedy que se va a guisar, pues buen apetito. Buen provecho. Yo en breve, buen provecho, Speedy. Pues eso es lo que estaba comentando. En la versión original de PC, pues en lugar de recoger anillos como lo haría Sonic, pues ya recogía pues zanahorias. Salvamos el progreso. Ahí estamos intentando recordar la misión. Bueno, pues este juego también dentro de lo que es la Game Boy Advance es muy, muy bueno, ¿eh? Está curioso, sí. Se nota que antes cuando te compraba un cartucho era como si estuvieras destinado a tener que aguantar todo tipo de charlas y charletas de los enemigos, y ¿verdad? Muy, muy japonés eso de, hola, he venido a matarte, ¿por qué? Yo soy tu padre y cosas así, tío. Sí, sí, eso es muy, muy de cartucho eso, ¿eh? Sí, eso sí, es muy sí. De cartucho. Bastante. Hola, ¿qué haces aquí? Yo soy de la dinastía y te cuento una historia, ¿no? Te la voy a endosar porque sí, porque me place. Ay, mira, estoy muerto. Uy, me queda. No tengo energía ni para llegar a fin de mes, ¿no? Ni para llegar a fin de pantalla. Pues eso era muy, muy de cartucho, ¿no? El hola, ¿qué haces? Pues nada, aquí estamos. He venido. Pues espérate, que antes te tengo que contar y se abrió una cinemática, ¿no? Oh. Sí. Bueno, pues para no ser precisamente lo que yo recuerdo del juego original, pero que este también está tiene su gracia, a este le doy un 8.5. Joder, me están dando. Miguel Cobo, unos se van a cenar y otros vienen, ¿no? Speedy se fue a cenar y Miguel Cobo se reincorpora con nosotros. Muy bien, Miguel, pues un saludo. El juego que estás viendo se llama Jazz, que no Jack, Jazz Rabbit, ¿vale? Bueno, también tenéis que tener en cuenta, no lo vamos a poner hoy, porque evidentemente nos tiene que quedar catálogo de la Game Boy Advance para hacer otro programa otro día. Tenéis que tener en cuenta que hoy, por ejemplo, ¿no ves? Dice, no vas a ir a ningún sitio, yo te pararé. Sí, seguro, ¿y tú? ¿Y cuántos como tú? Venga, pues ahí tienes, pues si era uno, ahora somos 5 o 6. Ah, hola. Mira, y se le cambia la cara, ¿no? El conejo se dice, ay, vaya por Dios, pues me veo como un mojón. Claro, te va como un mojón porque no te queda nada de vida. Estás muerto. Ah. Estás en Detroit. Tengo que disparar para abajo, tengo que disparar para arriba. Bueno, pues mira, pues sí, al final han caído todos. Han caído los dos cual soldados fulminados al suelo. Esta también te acuerdas, ¿no? Algún día habrá que hacer un especial, ¿eh? Ya te digo, algo hemos hablado de eso. Dice Jazz 1, Camaleón Army 0. Sí, una es la vida que he perdido para matar a todos estos Simbers. Me estoy dando cuenta que muy facilillo no es. No, muy fácil no es. Oye, yo me estoy dando cuenta que los camaleones no se inmutan ni cuando te ven ni cuando mueren. Tienen esa cara. ¿Qué así. Va? Se dan la cara de pasma. Dice Miguel Cobo que este personaje es Bubuni topado con Urano. Madre mía. Imaginación. Madre tenéis algunos, sí, tío. Sí, 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 es brutal. Bien, pues fijaros que todavía no vamos a entrar en el universo Pokémon, como dije antes en YouTube, pero sí vamos a entrar, no sé si hoy, pero sí tenemos que entrar evidentemente en el universo Mario, Yoshi y sobre todo los Mega Man, ¿vale? Pero antes de todo eso, porque evidentemente se merecería un directo para ellos solo, vámonos, go on to the movies, y nos vamos a ir con el primer juego de películas que vamos a ver hoy. Uno que me parece realmente espectacular a mí, ¿vale? Y para gustos colores, pero que no he visto muy bien valorado en revistas y eso,
el Spider-Man. Spider-Man Mysterious Menace. Me parece este juego una pasada, este Spider-Man. Y las críticas que le he visto... Este sí voy a dejar un poquito la intro. Hombre, sí, mata, no, Carlos, no era... Matazombie Mosquito. Muy buenas noches, hombre, tío. Bienvenido. Carlos, ¿qué tal? Voy a dejar un poquito la intro que se lo merece. Y más que nada que me iba haciendo un piti, tú sabes. Bueno, pues ahí estáis viendo Spider-Man Mysterious Menace. Bueno, Miguel, como decirte que no solo existe un Metroid, que existen dos y que se vieron en la anterior edición, ¿de acuerdo? New Game. Vamos a ponerlo. Venga, normal, venga, ya estamos que lo tiramos, sí, venga. Sí. Normal, que sin miedo. Vamos allá, hay que ser valientes, coño. Un saludo para Frunky, que es que espero que estés triunfando en el ruedo. Algún día verás este vídeo y dirás, me cago en todo que Mary Jane, hola Peter, ¿qué pasa? Que ponte el traje, que nos vamos. O quítatelo, todo sea. No, no, va a ser que no, porque. Joder. Nada, bueno, pues ya estáis viendo, quiero sobre todo que estéis atentos al tema del tema musical, ¿no? El tema de lo. De la musiquilla. Me parece la musiquilla muy, muy de los 80. Yo ya me acabas de dar. Toma. Vale, toma por culo. La verdad es que está bien animado, ¿eh? Sí, está, el juego está muy bien, ¿eh? Yo no sé por qué coño lo tienen tan... Pero en la revista no lo... No sé, no lo he visto yo muy, muy allá, ¿eh? Joder, nada más que... Pues a mí me gusta. A mí me encanta. Y ahora voy a ver si logro llegar a la parte de arriba. A ver si logro llegar a la parte de arriba. Porque en la parte de arriba de los edificios se observa así en plan Batman todo. Toda la ciudad. Y mira cómo trepamos por aquí. Y es realmente una verdadera maravilla. Me he dado cuenta también que de las hostias y los puñetazos también suenan como para llegar a buen puerto, sí. Llegan a buen puerto las hostias que estás metiendo. A los efectos y demás. ¡Oh, Dios! Y además tampoco es que se mueva lento, o sea que va bastante fluido. Va bastante rápido, ¿eh? Va bastante rápido. Pues me gusta este juego. O sea, yo no sé qué le habrá pasado a la gente para darle nota baja, porque a mí me hace gracia. Al menos en los sitios en donde lo he visto yo, ¿sabes? No estaba muy... ¡Ah, mierda! Voy a coger la galleta esta, que es muy poca vida. ¡Ay, mierda! No corras, cabrón. ¡Coño! Fíjate tú, el scroll, tío, es sencillamente maravilloso, tío. Bastante bien, tío. ¿Dónde va? Ahora aquí, hombre. ¡Ay, mierda! Ya estamos aquí ante el jefe. Mira, el jefe como ha escuchado como Silva llamando a los Simmer como diciendo, echarme una mano, que este va a poder conmigo. Tiene pequeño. Te ha hecho la del partner, tío. Toma, le tiramos la telaraña que no tenemos, evidentemente, que es limitada, ¿eh? Que no nos cree que con la telaraña se la tiramos una y otra vez. Lo que pasa es que vamos a intentar reservar para el jefe. Epic. ¡Ay, mierda! Que le quedaba nada, tío. Mira, voy a gastar toda la tela de araña con él, tío. Voy a pasar de los esbirros, tío. Es que no ve, el esbirro de los cojones me está dando la de Gardenauer. Toma. Oh, 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 Dios, tío, me cago en la puta. Un poco más y te da la de Hiroshima, ¿eh? Voy a tener que hacer otra táctica aquí porque no... Joder, el otro te tira una granada y te hace un hombre. Otra vez, tío, palma, me cago en sos. Esto no puede ser, ¿eh? No, no lo estoy haciendo nada bien.
el joystick, no veas cómo suena la que le estás dando. Joder, está recibiendo hostia como pan y me encanta que me deis esos ánimos en el chat. Tío, había venido un muñeco del Final Fight todo por mí, tío. Mira, me voy a echar otro que ya... Oh, he empezado al principio. Yo quería continuar. Bueno, más o menos ya lo habéis visto. Una putada que no haya continuado. Pero bueno, un juego para mí de notable alto, ¿eh? Este le meto yo un 8.5. A mí este me gusta. Decirle a Miguel Cobo que el Sabre Wolf no lo voy a poner. No me parece un juego... A mí no me gusta nada el Sabre Wolf que hay para Game Boy Advance. Sí me gusta, por ejemplo, el Speed Hunter, que viene en un cartucho junto al Super Spring, que seguramente sí lo voy a poner. Pero ahora estamos de películas, ¿vale? Entonces vamos a poner primero este Spider-Man. Y le estaba comentando a Fer, no sé si David, que también David me da muy buenas ideas, como verá esta que le voy a decir ahora. Estaba comentando antes a Fer que, como al igual que para Mario y todos estos, hay grandes juegos en esta consola, me gustaría también, ¿por qué no hacer un especial de esta consola de juegos de Disney? Sí. Mickey, Donald, porque hay un montón, ¿sabes? Un montón. Y bastante bueno. Y bastante bueno, Aladdin, en fin, montones. Para que luego diga la gente que los juegos de Disney son un coñazo y que no hay ninguno bueno, pues hay pruebas de que sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay cositas. Coño. Al final te has picado, ¿eh? Con este. Sí, digo yo que no voy a continuar, pues espérate yo que lo voy a entender. Has llegado rapidísimo. Sí, porque es que vengo un gorila por él. Digo así, claro, pero me estás dando otra vez. Es que el problema es cuando te llama un compi, tío. El problema es cuando te llama el esbirro de los cojones, tío. Aparte será ahí, hombre. Levántate, coño. A ver si este al final... Vas a llamar el canal en vez de Juan que juega, Juan que se mosquea, tío. Mete el stop, hostia. ¡No! Hola. A tomar viento. Con tu cromo en agua, directamente. La juega que coño, no se diga, hostia. Toma por culo ya tu punto. Ay, carajo, ven, joder. Es que el compi no veas como el cabronazo, que esto en vez de parecer el primer nivel parece ya de casi último, ¿eh? No, hostia, tío, y este es el primero. Imagínate tú cómo son el resto. Por eso te lo estoy diciendo. Mira, o sea, está un fire como yo, así como Son Goku. Sí, gorilado, están gorilados, tío. La musiquita, ¿verdad? Ahí muy, muy a lo Gotham City, ¿eh? Aquí hay gente que le están dando... Carlos Mata Zombies le da un 9. Muy buen juego, ¿eh? Ya digo que... Claudio López le da un 8. Venga, vamos a pasar al siguiente de las películas y nos vamos a ir con Star Wars. ¿Vale? Tiene tres juegos de Star Wars esta consola, al menos que yo conozca, y el que voy a poner es el Star Wars Revenge of the Sith, que es el que, de hecho, este es el que más juega a mi peque, que últimamente digo, te voy a poner juegos de Star Wars, pero antiguos, ¿no? Y le puse este y le moló mucho, ¿vale? Y por eso lo traigo hoy aquí, ¿vale? Es cierto que al principio tiene bastante de tutorial y eso, pero lo voy a poner para compartirlo con vosotros, ¿de acuerdo? Press Star, One Player. Bueno, aquí tengo esta. Vale. Vamos a coger Padawan, para ir tranquilo. Que no quiero que me den mucha caña. Star Wars. Hace mucho, mucho tiempo en una galaxia no muy lejana. Tin, 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 tin. Vale, fuera, que ya estamos. Fijaros la intro que tiene, ¿eh? Me parece realmente sencillamente espectacular.
Sí, Miguel Cobo, en GBA se podía jugar a dobles, evidentemente. Existía un, creo que era un cable. Y bueno, y como comenté en el otro directo, también se usaba con la GameCube para algunos juegos tener features que no tenían, ¿no? Cosas que no tenía la original. Venga, vamos allá. Veis que podemos, aquí tenemos un pequeño componente de rol donde podemos ir repartiendo nuestra fuerza. Mira lo que ha dicho el Obi-Juan, que ahora empieza la diversión, ¿no? Escena 1, esto me provoca un mal presentimiento. Lo bueno es que está en castellano, un buen castellano, con lo cual todo lo podréis entender. Y ya que nos van a soltar el rollo por un tubo, pues por lo menos que lo entiendan, ¿no? Es lo más adecuado, ¿no? Para este tipo de caso. Muy meritorio el sonido del sable cuando vamos repartiendo. ¿Ves? Busca las misiones objetos adicionales para conseguir más puntos de personalización. Estos primeros ya os digo que estamos aquí como aquel que hice tutorial. Beaten up, muy, muy clásico, ¿vale? Con temática evidentemente de Star Wars, pero muy asequible. A mi pegue le mola mucho esto. ¿Qué te parece, David? Bien, también, sí, sí. Puedes flotar. Me recuerda estéticas retro del juego, ¿no? Sí, muy retro, cierto. Veis que ahora nos están enseñando a esquivar o redirigir lo de esto de los láseres. Toma, ahí lo lleva. Cogemos. Ha recogido un tanque de Bacta Terror, la fuerza vital, sí. Una poción, vamos, para entender. Bueno, ya veis que aquí ya podemos hacer así para, por ejemplo, nos vamos a alejar, vamos a ver. ¿Veis? Si nos ponemos así y nos disparan, pues no solo nos podemos hacer como una especie de escudo, sino que también podemos rebotar los disparos enemigos, ¿no? ¿Veis? Por ejemplo, esta arma seguramente me va a disparar desde ahí. Toma, el partner, ahí lo lleva. Hay que estar atento porque, como veis, muchas veces sueltan cápsulas de energía o cápsulas de lo que tenemos abajo, que es la fuerza. Después veréis para qué vale. ¡Opa! Estos son más inteligentes. Los que son más oscuros son, por decirlo así, más inteligentes que el resto, ¿vale? Vale, seguimos, cogemos esto. Ahí, mira la cara de entripado que tiene Fer el muñeco. Dice, hay droides ahí, mi cara de ellos, está ahí. Tiene la mandíbula desencajada, por Dios, que la habéis dado a este pobre. De hecho, Miguel, como mira, nos está diciendo ahí, referente a los droides, que los capítulos 1-3 son tontos de cojones, que se parte con ellos. Ahí tiene la mandíbula desencajada el hombre, ¿te has fijado, tío? Ya, pero totalmente, Se habrá caído de la moto esta mañana o algo de eso. Madre mía. Claudio López dice, ¡coño! ¡El susto la cogía! Cabrones sois, tío. Bueno, tenemos que pulsar B, ¿veis? Dejado pulsado B, hacemos así, que es lo que nos gasta la energía azul de ahí. Bueno, ya hemos aprendido un montón de cosas, ¿eh? Me aprendí a hacer así. Está bien que tengan estos pequeños tutoriales y que no sean un tostón. No, en este caso no son un tostón, no. Porque hay otros que te editan. Bueno, aquí ya los droides no son tan tontos como dice Miguel Cobo, ¿eh? Aquí, bueno, aquí ya se han actualizado a Detroit, por lo menos. No son malitos. Bueno, pues ¿qué os parece este segundo juego de peli? Bien, ¿no? A mí de 8 y medio, por lo menos. Sí. Ya os digo que el resto son... Vamos, yo hice la prueba poniéndoselo a mi peque y el que más le gustó fue este. El resto es que no los voy a poner, algún día se verán aquí en el canal, pero no eran muy... No sé, no... Al peque le molaba cuando pega cuando hay dos o tres enemigos y se saca la espada así hacia atrás, es lo que más le mola. La verdad es que está muy bien conseguido eso. Ey, que tengo aquí... Capsulitas para que se me ponga otra vez la cara. ¡Nieee!
Hoy le estamos dando al My Flash tela, ¿eh? Hostia, ya te digo. Yepa, yepa, ¿dónde va? ¡Oh, oh, oh! Cuidadín, cuidadín. Oh, me mató. Bueno. Estaba más pendiente de otra cosa. Bueno, pues este es el Star Wars, pero el la venganza de los Sith, ¿de acuerdo? Star Wars Revenge of the Sith. Creo que de películas ahora mismo no vamos a poner hoy más. Vamos a poner ya algunos de los gordos. Lo que sí vamos a poner ahora son dos juegos de arcade. Antes hemos visto el Anakin va un poco fashion, si es verdad, tío. Vamos a poner dos juegos que había de Game Boy para... O sea, de las Tortugas Ninja, mejor dicho, para Game Boy Advance, ¿de acuerdo? El vale. Primero que vamos a poner, Teenage Mutant Ninja Turtles, ¿vale? Este es el primero que vamos a poner. No tienen nada que ver con las recreativas, ya lo adelanto, ¿vale? Uh-huh. Evidentemente son distintos, lo cual también pues tiene un plus, ¿no? Ya, supongo que a estas alturas, en el 2003-2004, cuando sale esto, comprarte un cartucho al estilo de lo que habías jugado ya en NES y tal, pues sería más de lo mismo. Así que lo que hicieron fue sacar otra cosita. Voy a dejar la intro, que esta intro sí me parece bien. Así veo un poquito de agua. Mira, Retroabuelo nos dice, referente antes con el juego de Star Wars, que le faltan las mechas brasileñas a Anakin. ¿Sabemos algo de los amigos Alfredo y Kiko? De momento no. Yeah. No se han prodigado por aquí. Vamos a ver si están por teléfono. Yo tengo aquí un WhatsApp, lo mismo de Flunky, que me manda alguna foto con peluca o algo. Sí, era Flunky, pero no es un mensaje que se puede reproducir ahora. Codificado, mensaje codificado. Venga, vamos a echar una partidita. Vamos a ver los dos juegos de Tortugas Compi. Tortugas Compi. Yeah, Cowabunga. Fácil, lo vamos a poner fácil. Leonardo, Rafael, que sabe nadie, Donatello o Miquel Mongangelo. Vamos a coger Miquel Ángelo, venga, el de los Nunchaco. Mira, otros que como el de antes, tío, que están tan tripados, tienen las mandíbulas encajadas. Leonardo, veo de eso. Están uno al lado del otro, Quillo, no me grites, que estoy aquí al lado, hombre. No me grites, si estoy aquí al lado, hombre. Mira, ya han cerrado la boca porque se habrán tomado la pasta y la tienen que tragar. Si no, cierran la boca. Venga, vamos a jugar y dejémonos ya de cachondeo. El amigo Carlos Matazombis no nos deja y dice un abrazo para todos. Pues nada, encantado de que hayas estado por aquí, amigo. Saludito. Fijaros que este de los pastillones que se ha tomado, mira cómo lleva siempre los luchacos. Los lleva siempre los luchacos dándole vuelta, ¿eh? Un saludo, Carlos, y muchísimas gracias por habernos acompañado aquí este ratito. Espero que te hayas entretenido y lo hayas pasado bien. Ya. Pues para otro beat'em up más, ¿vale? Pero muy al estilo Teenage Mutant Ninja Turtles. Muchísimo. Está muy bueno este también, ¿eh? Sí, sí, este está muy bien. Aparte tiene... De todos los juegos que llevamos viendo, lo que es el tema... Lo que es el tema visual... aquí no hay tanto píxel, ¿verdad? Como los juegos que hemos visto ahora. Bueno, menciona aparte los que vimos el otro día, ¿no? Como Doble Dragón, que a mí me fascinó, ¿no? Ese Doble Dragón. Sí. Y Final Fight eran realmente buenos, pero bueno, también tenía más beat'em up esta consola, como esto que estamos viendo, y son realmente muy buenos. Lo bueno que tiene este juego es que Konami ha hecho una historia totalmente diferente a la que ya eran las recreativas, que no, que en este caso ya podía haber hecho un calco directo, pero no ha sido así. O sea, lo hace todavía más interesante en ese sentido. Exactamente, y la verdad es que está muy entretenido. Está guapísimo. Además, este es uno de los que me gustan de la consola. ¡Epa! Es muy callado vosotros dos, ¿qué os pasa? Ya está, ya está la polla, ya oído. No, que está. No, está la polla, no. Es que yo en mi caso estoy fascinado mirando el juego estoy disfrutando como juegas tú. Y se me vienen muchos recuerdos a la cabeza, porque en mayoría de estos juegos que estás poniendo ahí, pues también los he jugado, ¿no? Y además la consola, pues, es una de mis favoritas, y no es para menos, ¿eh? Mm.
verdad es que no tenéis vosotros esa sensación de que aquí en Twitch estamos como muy tranquilos y muy, muy. Estamos tranquilitos, sí, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Sosegadamente tranquilos. Sí, sí. Como tiene que ser, ¿no? Sí. Hombre, yo no voy a negar que no eche más actividad en el chat, pero bueno, hay que reconocer que la gente que está en el chat sí es cierto que está participando, sí, sí. Pero no tan activamente como en YouTube, ¿eh? Somos 21 decir, ¿eh? Personas, ¿eh? Tampoco. ¿Cuántas? 21. Pues eso para mí es récord. Nunca jamás. Bien, ¿eh? No, sí, yo en Twitch estoy acostumbrado, y lo voy a decir, yo en Twitch estoy acostumbrado cuando juego a Diablo o cualquier otro tipo de juego a tener 8, 15, 10 personas, las cosas como son. Ese es el normalmente lo que tengo, pues así que enormemente agradecido a todos los que estáis, tío, ¿verdad? Sí. Estamos echando una buena tarde, si no hubiera sido, bueno, en un principio, porque yo tuve estado tocando las bolas por Columbine, pues nos hubiéramos quedado allí, ¿no? Pero, coño, nos hemos venido, la mayoría de que estábamos en YouTube nos hemos venido para acá, y estamos muy bien. Y además que la consola es que lo merece, porque tiene unos titulazos y tiene un catálogo de OPA. O sea, no puedes tiene decir que... para hacer, vamos, para hacer directo hasta pasado mañana, vamos. Hasta aburrirte. Sí, sí, sí. Joder, lo que pasa es que cuando te caes aquí abajo tiene los rayos esto de los cojones. A mí me va a disparar un rayo, anda y muérete, hombre. Esto era cuando Konami hacía cosas de puta madre en aquel entonces. Yo lo siento mucho y no es que le esté tirando mierda a la compañía, ni mucho menos, pero muchos ya sabéis la situación de la compañía y además que es una de mis favoritas, pero tal y como está llevando las cosas actualmente. Lo dice mucha gente cuando habla de esta consola y cuando habla de estos juegos, dice, anda, mira, cuando Konami era Konami, ¿no? Es muy fuerte que se diga así de rotundo, ¿no? Cuando Konami era Konami, como diciendo qué coño será ahora Konami, ¿no? Mira, dice ahí el amigo Alex que este lo completo, que es un juegazo, efectivamente. Ahora vamos a ver también el otro. Mira, Santripa dice, ¡yeah! Mira, hay una cosa que sí me he fijado en algunos juegos que están traducidos, que no localizados al castellano, es que si os fijáis ahora cuando ponéis acto 1 borrar, lo han traducido directamente del acto 1 clear. Y en muchos juegos donde dice go, dice listo, ir. O sea, que para que veáis que. Pero bueno. Nuevo castellano. Sí, con sí, la pero, mano. Pero bueno, quieras que no, tiene su mérito, ¿eh? De que por lo menos lo hayan. Se hayan tomado la molestia de hacerlo. De todas maneras, sí es cierto esto que acabo de decir, de que una cosa es que tradujeran los juegos y otra cosa es que los localizaran. Por ejemplo, el Golden Sun, pues sí está muy bien localizado en el castellano. Y otros juegos de rol. Madre mía, se viene ahora mismo con esta fase que estamos viendo en la pantalla. Al Iridio. Ese es uno. Y el segundo, la fase especial de Sonic 2 en Mega Drive, tío. Cierto. Se me ha venido eso de la cabeza. Opa. O va de arriba abajo con el monopatín y todo eso, pues se me ha venido también el Sonic. Un poco también Girus, ¿eh? Que lo vimos el otro también, día en la Atari de 8 bits. Cuando da toda la vuelta, cae esta, tío. Ah, mierda. La música también porque está bajita, pero esta es para jugar mucho al Driller, ¿eh? Joder, te pone de los nervios la puñetera música, tío. Yopa. Yopa. Ay, mierda. Me queda poco. Estáis viendo ahí la barra de progreso. Ay. Estoy perdiendo más energía de lo que realmente me están proporcionando a mí los bonos, pero bueno. Joder, Juanje, Monkey Man. Monkey Man. Remezclando canciones. Son traducciones literales o por software, como dice Alex y Lord. Éxito, ¿veis? Ahí pone éxito. En fin, son literales, sí, no sean. Bueno, vais a ver ahora la calidad gráfica del segundo nivel. Me parece realmente espectacular. Victory. ¡Oh, mierda! Joder, qué simber. Bueno, no, en aquellos tiempos, aquí ya en este tipo de consolas, supongo que
el dinero que se ahorraba en el traductor, supongo que se lo darían algún beta tester en condiciones, ¿no? No como los 8 bits. Y además me estoy dando cuenta de que este está llegando un poco lejos y se nota que has jugado en su momento, ¿eh? Sí, este también es sencillito, ¿eh? Sí, tampoco entraña... Creo que se agradece de los beat'em up, ¿no? Que no sean tan complejos. Ya estáis viendo estos días, por lo que estáis viendo en el canal, con lo de directo de ayer de plataforma de Amiga y eso, por dónde van más o menos los géneros que controlo, ¿no? Uh-huh. Plataformas, beat'em up, yo creo que son los juegos... No se notaba, nada. Por decirlo así, más divertido, ¿no? Esto que estoy haciendo yo ahora de velocidad lo va a hacer tú ahora con una cruceta, ni de coña. Claro. Bueno, pues vamos a poner el siguiente, ¿no? Porque estoy viendo que vamos a llegar a las 10. Y madre mía, tiene una lista de 50 juegos y entre los que se han puesto en YouTube y los que se están poniendo ahora, ni de coña vamos a llegar a los 50. Entre otras cosas, porque gracias a Dios están siendo partidas largas. Bueno. Hemos visto este Teenage Mutant Hero Turtle y ahora vamos a poner el TMT tal cual, ¿vale? El TMT que parece a priori que es el mismo juego, pero no. Es un juego completamente distinto, ¿de acuerdo? Vamos a echarle un ojo. También en castellano o también traducido. Selecciona espacio, vamos a borrar, sí. Le da a continuar, pero bueno. Hijos míos, ha llegado aquí abril. Bueno, abril también lo han traducido de April, ¿no? Tiene toda la pinta, ¿no? Hombre, José Barro, te va a cenar. Buenas noches. Ya estamos en contacto por Skype. Nada, hasta luego, José. Un abrazo. Este es distinto en cuanto a gráficos al anterior. Bastante. Y no sé, cada uno en su estilo son... Yo también conozco este, pero sinceramente a mí me gusta más el otro. A mí el otro me gusta de gráfico. Este me gusta a mí más para estar, como estáis escuchando, dándole al joystick, ¿no? Dándole aquí a la consola, ¿no? Mira el perro con la pinta que tiene tan infantil. Ya llegan los punkies, tío. Madre mía. Los punkies nunca se pueden faltar, como personaje chungo. Yo no sé qué coño le han hecho a los programadores de tantos juegos, sobre todo los 80. Que los punkies siempre eran los más petardos o los rockeros, tío. Que nos dejen en paz ya, hombre. Dice por ahí Retroabuelo que es Ubisoft antes de convertirse en Boogie de Bug Soft. Buena apreciación. Cierto, Miguel, que este es más del estilo Final Fight o Studio Ray, porque hay más Invers. Sí, se parece también muchísimo al Street of Ray. Bueno, muchísimo, que me recuerda a él. Siempre es que viendo un juego de estas características se te viene Streets of Rage a la mente rápido. Siempre. Es inevitable. Joder, están dando. Lo del partner. Sí. Es que claro, contra cuatro punkis cabreados es muy difícil. No sé, voy a preguntar ahora, cuando no habéis dicho nada supongo que no habrá problemas, pero el nivel volumen nuestro y del juego bien, ¿no? Yo de momento no noto bien. Sí, ¿no? Yo todo bien. Dice por ahí el Retroabuelo que le recuerda algún juego de Android, un juego para Android, curioso. No sabría decir. Dice Miguel Cobo que será el único en el mundo que no ha jugado nunca a un Street of Rage. Joder, pues raro, ¿eh? Street of Rare te vamos a llamar a ti. No tiene por qué jugar todo el mundo, pero sí es raro, Miguel, que un tío que está todo el día así en canales y que tiene una colección como la que tú tienes. Vale, Lord, muchas gracias por la info. Es muy raro porque todo el mundo lo ha probado tarde o temprano. Mira el Simber ahí. Mira, veis que está así con el pie, pero cuando nos giramos se queda mirándonos como diciendo, ¿tú qué quieres? Te pego así, hombre. Super combo. Dice que él es más de Final Fight. Juegazo también. Para gusto. Sí, hombre, solo faltaba. Muy bueno el Final Fight aquí, de esta versión. Claudio López dice que Street of Rage era el que prácticamente regalaban con la Mega. Bueno, hubo un tiempo que sí, pero de principio no lo tenías que comprar. Pere.
dice Miguel Cobo que a él le venía la Mega Drive con el Street Fighter Edition. Sería Champion Edition, sería algún pack Street que se puso Fighter de... Champion Edition, sí. Sería algún pack que se puso a la venta en su momento. Y el Sony, por supuesto. Muy bien. Joder, este que viene con el bate de béisbol reparte a base de bien, ¿eh? Los Doberman también te están dejando... Sí, sí, me queda muy poca energía. Voy a palmar... Ah, bueno, pero me voy a comer el pan de gamba. Sonic, otro imprescindible. Para el que se compraba una Mega Drive, digo, ¿eh? No en líneas generales. A mí me tocó en aquel momento el Sonic, sí me tocó comprármelo a mí. De hecho, fue uno de los primeros cartuchos que adquirí. En comprártelo. Y luego, pues, en cuanto vi el Sonic 2, benditas cintas que metaban en las superjuegos y la Hobby Consola, sí, benditas cintas para mí, pero no para mis padres. Digo, a ver por qué puñetas le ha tenido que comprar al niño la revista con la cinta vídeo esa. ¡Ah! El tren nos ha aplastado a todos, tío. Y vamos, estaba contando lo de la cinta porque obviamente lo vi ya en la, y yo quería ya el juego. Y el juego en aquel entonces era 8.000 pesetas. O sea que era un dinerito a tener en cuenta. Joder, es que el del bate de béisbol es un Simber de lo gordo, ¿eh? Te digo. ¡Yopa! Por ahí nos pregunta Miguel Cobo si hemos probado el... ¿Ese? ¿Cuál? ¿El Final Fight 3? Yo no lo he probado. Yo tampoco. Y nos dice, del que pusimos antes hay una secuela, el Battle Nexus, nos comenta Alex. Se le encanta el prota que lanza rayos eléctricos, eso está muy bien. Bueno, independientemente de que... Pues ya llevamos un rato jugando. Independientemente de que Kiko haga ahora un directo, ¿no? En todo caso, ahora dentro de 5 o 10 minutos vamos a hacer una pequeña pausa. Ten en cuenta que Fernando y yo llevamos, como aquel que dice, solo nos falta esta noche salir de copas. Pues llevamos básicamente toda la tarde jugando y charlando. Vamos a poner un juego más. Vale, vamos a poner un juego más. Que estoy mirando que sea un juego cortito de ver. Sea un juego cortito de ver y... Y vamos a parar, lo cual no quiere decir, uno, que Kiko ahora no haga un directo en 10-15 minutos. Y si Kiko no hace directo, yo seguiría haciendo cosas en Twitch, pero ya a partir de las 11:30 o por ahí. Y sería un directo aquí en Twitch, pero no sería de... No sería un directo de juegos retro. Seguramente sería un directo de juegos de Steam, ¿vale? Que es normalmente lo que más hago yo aquí en Twitch, ¿vale? No sé qué juego... No haría Diablo ni nada, pero sí hay dos o tres juegos que tengo yo ahí en Steam que me gustaría que vierais porque son muy curiosos y tienen un sabor sabor añejo muy bueno. Pero sobre todo me gustaría hacer un stream de terror, de uno de los juegos que tengo indie de terror, que es buenísimo. Y no íbamos a pasar unos sustos y no le íbamos a pasar muy bien, ¿vale? No quiero vaticinar nada, no quiero hacerte ninguna pregunta para no cargarme nada. No, ¿vale? pero es un juego... Es un juego que va a causar... Como has dicho que tiene cierto sabor añejo, me ha venido ideas a la cabeza. Hay unos pocos. Bien, pues vamos a dejar el... Vamos a terminar el directo con este cartucho que tiene dos versiones del clásico Manic Miner. Lo voy a poner como curiosidad, pero ya os digo que a mí no me hace puñetera gracia. No sé si porque... Lo que voy a decir igual es muy fuerte, ¿no? Books and Lags, si te digo cuál es el juego de terror, no tiene gracia. Ay, es verdad lo que dice Lore FPS, que hay que darle adelante a ese Unreal, tío. Uy, es verdad, tenemos que organizarlo, tío. Sí, sí, Lore FPS, yo no sé si te tengo en Skype, pero Lore FPS, si te tiene alguien de los conocidos en Skype, que te dé mi contacto y creamos un grupo de Unreal, porque eso puede ser épico ahora para los fines de semana, hacer un... No, fines de semana o cualquier día, ¿no? Estamos en contacto. Y a Buxarlax sí lo tengo yo por Skype ya, pero al otro no, ¿vale? Bien, decía yo que este Manic Miner a mí no me gusta porque es como si se estuvieran un poco riendo de nosotros. Y sé que me voy a tirar fruta y verdura y me explicaré. Evidentemente prefiero la versión de Spectrum, me llamaréis raro tal. Prefiero cualquier versión de 8 bits porque esta tiene dos modos. El juego original, ahí lo está viendo, y el juego mejorado. El juego original es el juego original, pero no el de 8 bits, ¿vale? Sino
sino el juego original, pero con distinto gráfico, algo así como lo que pasaba con Amiga. Y después el juego mejorado es la Spiritu Manic Miner, pero con distintas pantallas, ¿vale? Voy a poner primero el juego original para que veáis exactamente de qué os hablo, ¿vale? Veis que es Manic Miner, pero no sé, es que a mí no me hace mucha gracia, no sé, y no está mal, ojo, de gráficos y eso no está mal, pero no sé, no han puesto hilos fondos ahí que parece esto el Señor de los Anillos cuando van a por los muertos, no sé, a mí no me, o sea, hay algo, como diría David, hay algo que me rechina, ¿no? No sé qué es, pero no sé, yo supongo que ya lo estaréis viendo y estaréis también quedados con las patas huertas como yo, o es que no os hace gracia tampoco, no sé. Decidme algo, por favor. Dice Claudio López que es diferente. Evidentemente es diferente, pero no parece, sé. Parece un juego remix de Sarwar de la época para MS-2 en PC, o incluso hasta para Amiga, si te apuras. Si el otro me chirrineaba, el que te he dicho hace un buen ratito, este ya... Gritos. No sé, lo veo una cosa muy, muy rara. O sea, ya os digo, me recuerda a un juego libre de estos que también había en muchas ocasiones en la época de MS-2 y tal para PC. Es como si hubiera salido en alguna revista, ¿no? Sí, también. Sí, y, sí. Y algo también libre para Amiga también, si te apuras. Pero no sé, no me termina a mí de cuajar. No me sorprende, ¿sabes? No me hace mucha gracia. No gusta nada. Ya sé, como siempre esto, digo... esto se supone que es el modo original, ¿no? Sí. ¡Ah! Cuando Palma, ahora lo vais a escuchar, cuando Palma parece que Chewbacca pide algo de comer. A ver. Ahora cuando Palma lo vais a escuchar, el sonido que hace el muñeco. Y hace un... Que me parece a mí un poco, no sé. Rocambolesco, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna manera. Pero bueno, oye. Qué cosa más rara, tío. Ahora cuando palme todas las vidas, que palmaré pronto, pues vamos a poner la versión mejorada. Mira, ves, Claudio López dice que no le gusta. A mí tampoco me gusta, es que no me gusta. No sé, le falta o le sobra algo. Asusta saber qué es, pero no, a mí no me gusta. Así que lo que vamos a hacer es salir y vamos a poner el juego mejorado, ¿vale? A ver qué nos encontramos. Poco Monoloco. Empieza tú ya ahí por el nombre de la pantalla, ¿vale? Poco Monoloco. Sin comentario. Se lo han currado. Sí, pero es que fijaros que lo... No sé, han querido poner tan... Han querido sobrecargarlo tanto que es... No sé, un pimiento, tío. O sea, no se ven. Si me apuras, tienes que dejarte aquí los ojos para ver dónde están las puñeteras llaves y eso que flashea. Pero si esto... Juego mejorado, pero si esto viene a ser lo mismo de antes. Sí, es lo mismo de antes, pero te vuelvo a repetir. Es como... Son pantallas nuevas. O sea, el diseño de las pantallas es distinto, ¿vale? ¿Y esto valía pasta? Sí, sí. Esto, hombre, claro, esto costaba los dineros. Madre mía. Esto te costaba los dineros. Evidentemente aquí cuando caiga me voy a palmar y voy a hacer Chewbacca. This is horrible. This is not fair. Esto no es trigo limpio, ¿vale? No, la verdad es que no. Es trigo por el ojete. Ocio por... Se va... Ocio me dice por Steam. Hola, soy Víctor. Hostio, que te hostio. Hola, soy Víctor. Pues, no sé qué Víctor. Yo tampoco. Ah, sí sé quién es. Hola, Víctor, estás en directo. Un saludo enorme. Sí. Le voy a contestar, ¿vale? Buxalag dice que este juego es un dolor. Sí, es un dolor. Lore FPS dice: juego mejorado, es la misma caca. Bueno, di mierda directamente porque es una mierda las cosas como son. Miguel Cobo dice, lo veo peor que la versión que hicieron para el Commodore Amiga. Claudio López dice que totalmente horrible. O sea, horrible, no nos ha gustado a ninguno, es lo general. Pues había, imaginaros para un poseedor... Bueno, yo supongo que cuando salió este juego ya la gente lo habría visto en YouTube, ya lo habría visto en revistas y eso. Supongo. Es que es una vergüenza de... También para la Game Boy Advance y sobre todo para los que conocemos estos grandes clásicos de toda la vida. Bueno, no voy a decir visto lo que quiere. Qué asquerosidad. Mira, Kiko acaba de entrar.
Ah, Kiko acaba de entrar. Ahí le tenemos. Pues entonces, justo a las 10, justo a las 10. Así que a ver qué nos comenta. Vamos a terminar. Bueno, ahora hablamos con él de los problemas que hay en YouTube y eso, pero de todas maneras, chicos, una cosa os voy a decir. Si Kiko hace directo o no, yo voy a descansar un poco, voy a cenar, voy a estar tranquilo. Voy a seguir charlando con los compañeros. En todo caso, cuando acabara Kiko de hacer algo, 12:30, 1, me va a dar igual, haría ese directo, ese streaming de juego de terror. Y si no, pues ya mañana también me plantearía si YouTube sigue así, si hacer un domingo con Juan Geicía o no. ¿Vale? Voy a apuntar esto que me ha dicho este señor, que le mandé un correo aquí. Vale. Miguel Cobo dice que solo faltaría un Jet Set Willy. No lo sé si lo hay. A tanto no llego. ¿Vale? Voy a contestar a esta persona por Steam. Pues eso, chicos, vamos a dejar el directo aquí, así que voy a ver dónde tengo esto, lo cierro. Vale, aquí está esto. Bien, pues hasta aquí. Bueno, hoy se han visto juegazos, ¿no, chicos? Yo he estado flipando, a excepción de este, que menos mal que lo has dejado para el final, aunque no sé, como siempre dicen en muchos casos, que es mejor poner lo mejor para el final, pero en este caso ha sido al revés, hemos puesto lo más mierda lo deja para el final. Pero vamos, quitando esto, este tremendo espanto y esta tremenda aberración a lo que es un clásico, a mí me ha encantado la selección de hoy. Además, que vuelvo a decir que la consola tiene un catálogo increíble y es una pedazo de máquina. Bueno, pues os dejo aquí puesto en el chat de Twitch, que no nos ve nadie, mi usuario de Skype, ¿vale? Por si alguien me quiere añadir, que me diga hola, soy fulano, ¿no? Porque después lo mismo que Retroabuelo tiene aquí nombre raro, yo tampoco voy a aceptar, he decidido dejar de aceptar gente que me quiera añadir por Skype así por así, porque si no, no es por nada, sino después tengo una cuenta de Skype con 800 personas de las cuales la mitad ni conozco. Hace bien, lo mismo hago yo en estos casos, Y entonces, pues que me diga, oye, soy fulanito y quiero agregarte a Skype, ¿vale? Deciros que llevamos ya dos volúmenes, dos y medio, porque hay 43 minutos grabados en YouTube que seguramente, y lamentándolo mucho, borraré, porque al fin y al cabo, que hemos visto el Rock and Roll, el Gradius, el R-Type y el Palanx, o sea que eran, y llevamos cuatro juegos, tampoco voy a poner más, pero deciros que fijaros que llevamos dos volúmenes de Game Boy Advance y todavía no hemos entrado de lleno en los Mario, no hemos entrado lleno en los Mega Man, o sea que tenemos para aburrir. Y fijaros que hoy me quedaban por poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, este ya lo he puesto, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 juegos, de los que tenía, de los 50 que tenía preparado, más de 50 juegos que tenía preparado para hoy, me quedan entre 12 y 15 juegos por poner hoy, ¿de acuerdo? Así que, David, muchísimas gracias y ahora me seguirás contando más cositas de esa magnífica, de ese magnífico establecimiento que has visitado con Tunai. Vale, encantado. Pues un abrazo, David, muchas gracias por acompañarme One More Day. Fer, nada, tío, te quiero mucho, cásate conmigo, que llevamos todo el día hablando. Lo que me faltaba ya, ¿sabes? No, ya, bueno, quitando coñas, que bien es cierto que yo de Twitch tenía constancia, pero es la primera vez que estoy aquí haciendo un directo contigo y me lo he pasado pipa. Es como lo de YouTube, pero aquí, y hemos pasado una tarde estupenda. Y va muy bien, incluso va más rápido. Desde que yo digo coño, he palmado, hasta que no palmo, vosotros lo percibís antes. Sí, sí, cuestión de segunditos, vamos, bueno, segunditos. Un poquito mucho más, menos poquito que YouTube, menos. Mucho menos que YouTube. Y eso se agradece, ¿no? Porque así te permite analizar de forma más rápida lo que está sucediendo en pantalla. Sí. Aunque la mayoría de juegos, pues ya te digo que me sonaban, ¿no? Y los he jugado también, obviamente. Así que nada, he echado una buena tarde y bueno, ya. Gracias por invitarme a estar todo el día contigo aquí, porque esta mañana también hemos tenido un directo de Spectrum en YouTube y me lo he pasado genial, como siempre. Bueno, pues muchas gracias a la gente del chat, porque yo, como tengo la ventana emergente, si decís que hay 14 o 21 y estáis comentando 7, el resto pues yo podría mirar quiénes son, pero no lo sé. Pues a todos ellos les mando un saludo, como a Claudio López, a Retroabuelo, a Alex, a Buxan Lag, Sinvergüenza, Miguel Cobo, ¿quién más tenemos por aquí? Los FPS, que creo que me
está llegando tu solicitud, ahora le echo un vistazo. ¿Quién más tenemos por aquí? Pues nada, pues los que hayáis estado sin chitar, a Carlos Matazombi, que estuvo antes, muchísimos menos comentarios que en YouTube, pero la diversión, como dice Alex, gracias por otro gran programa, gracias a vosotros en todo caso, y atento a redes sociales, como digo siempre, en Twitter, porque si Kiko hace algo y se puede, pues estaré con él un rato, y si no, pues cuando él acabe, que hoy va a estar poco rato, pues a medianoche haremos un streaming de miedo, ¿vale? Venga, pues un saludo, chicos, gracias, nos vemos. Chao. Un gran abrazo. Chao. Chao. Okay.